Adriano, gracias a la Facultad Libre, para mí es un placer, creo que es el cuarto año que estamos haciendo algo juntos, este, y pasaron muchas cosas en estos últimos cuatro años, pero sobre todo la vocación por, por querer seguir apostando a este tipo de, de evento, este, que como decía Adriano, por suerte está como reproduciéndose más allá de la filosofía, otras disciplinas. Este, eh, haciendo cursos, ¿no? Y, y, y bueno, y en teatros, en esa mezcla extraña entre lo que es este, un curso académico este, y un teatro, donde también pasan otras cosas. Este, pero lo interesante es eso que no, no, no es que lo hago solo yo, lo está haciendo cada vez más gente de, de aquellos que surgimos, por decir así, en Canal Encuentro, este, que no sabemos qué va a pasar con el canal, qué deparará el destino próximo, pero que en principio, bueno, se hicieron cosas muy lindas y de alguna manera están ahora este, saliendo de la pantalla y generando este tipo de encuentro. Así que yo les agradezco la apuesta a esto. Hay que venir un miércoles, tres horas, a una clase de filosofía y sobre la muerte que haber empezado con la muerte fue toda una apuesta. Adriano me decía, estás loco, ¿cómo vamos a empezar con la muerte? Y yo digo, mejor así nos la sacamos de encima. La vemos al principio y, y termino. Eh, Prendemos un poquito más las luces, ¿les parece? Este, así la gente puede tomar apunte divino. Perdón que no lo hablé antes, pero llegué muy sobre, sobre el pucho. Bueno, gracias. Eh, También así. ¿O sienten tan muy iluminados? No, bien. ¿Cómo no? No es mucho, pero, ¿bien? Bien. Bueno, eh, el, la metodología, ¿quién vino el año pasado al, al curso? Muy bien. Eh, repitentes. Repitentes. Eh, la metodología del curso es la siguiente: les cuento para los nuevos que son muchos. Cada clase es autónoma. Yo sé que muchos sacaron el, el, el combo de las cuatro clases, pero cada clase es autónoma. Este, significa que pueden venir a cada una y el tema empieza y termina. El año pasado era por filósofos, con lo cual era más lineal: o sea, veíamos las ideas principales de un pensador. Este año es más de autor la cosa, porque son temas. Entonces, les digo para que no empiecen con, bueno, pero no, vas a hablar de la muerte, pero no este, eh, explicaste la teoría sartreana de la muerte. No. O sea, tengo dos millones de filósofos que hablan de la muerte y elijo por dónde encarar lo que a mí más me resuena. Pero me parece que lo interesante por los temas que elegimos, que son temas capitales de la filosofía, es que yo hago una propuesta de lectura a través de autores, a través de problemas, y después ustedes continúan. Esto, que es divulgación de la filosofía, lo que busca es iniciarlos en la filosofía, no cerrarlos. No es que uno sale de acá sabiendo todo sobre la muerte o sobre lo que fuese, sino que uno sale de acá digamos, con el deseo de querer seguir investigando alguno de los tópicos que se tocaron. Tampoco sientan que de las diferentes ideas que yo hoy voy a trabajar, todas tienen que generarles algo o interesarles. No existe, o sea, si todo te encanta, es como que no te encanta nada en algún punto. No hay, no hay discriminación, ¿no? O sea, todo lo que se dice me resulta interesante, entonces pierden en algún punto también algo de sentido. Entonces está bueno y yo me tomo el trabajo de hablar sobre este, los distintos temas desde distintos pensadores, distintas épocas, para, porque sé que además cada uno de ustedes es una singularidad y como singularidad tiene una historia, tiene una relación con la muerte, que está puesta en juego en una clase de filosofía que parecería no tener que te... Que, que, que no tiene que tener que ver con una implicación personal, pero de algún modo, digamos, nos toca. No es lo mismo hablar sobre la muerte que hablar sobre la relación entre sujeto y objeto. O sea, la relación entre sujeto y objeto, nada. Uno la piensa, la reflexiona, la cuestiona y después va al baño. Y está todo bien, está el sujeto, está el objeto, está todo en el baño. Y todo funciona perfecto. Ahora, uno también puede relacionarse así con la muerte. Estaría buenísimo tomar un poco más de distancia, pero no. Son temas que nos atraviesan existencialmente. Y entonces que este, eh, cuando uno los trabaja, algo le pasa a uno. No lo trabaja solo con la distancia, digamos, racional de una mente que entiende el concepto. Algo sucede, algo se mueve adentro cuando uno habla sobre la muerte, porque como les decía, cada uno tiene su propia relación personal. A todos se nos murió alguien, ¿no? Sí. Bueno, se nos murió al que no se le murió nadie de modo directamente cercano. Se nos murió un vecino, se nos murió, este. Un, un ídolo. ¿Sí? O sea, la muerte está ahí. Está siempre cercana. Siempre es la muerte del otro, ¿vieron? Siempre. Cuando sea la nuestra, no nos vamos a dar cuenta. No vamos a estar diciendo, ¡ay, esta era mi muerte! No era muerte del otro, porque estando muerto, evidentemente no vamos a poder tener ningún tipo de reflexión. Pero aparte tenemos esa relación con la muerte, que es una relación de contiguidad con un otro, que vemos que su digamos, condición supone un final. Todo muere. Es un problema. Es un problema porque digamos, parece algo irremediable, ¿no? algo a lo que uno está arrojado frente a lo que uno no puede hacer nada. Y es un problema porque el ser humano se cree algo así como, digamos, con cierto dominio sobre las cosas. Todo lo puede el ser humano. Todo lo puede. ¿Qué verbo es puede? Poder. O sea, el ser humano siempre dio batalla por el poder. Desde que se peleó Adán, con, Adán y Eva con Dios, en adelante, en todas las narrativas está esa pelea por el poder. Todo lo puede. Siempre nos construimos a nosotros mismos desde la omnipotencia. Digo, la gran pelea del ser humano siempre fue con lo divino, ¿no? Con ese gran invento que nosotros mismos generamos que es lo divino, donde depositamos el poder absoluto y después nos peleamos porque queremos nosotros tener ese poder. En algún punto todo lo podemos menos una cosa, ¿no? Morir nos vamos a morir. Y esa imposibilidad es de nuevo irremediable. Por eso pega tanto, pega lo que pega es que nadie se quiere morir. Y sin embargo sabemos que nos vamos a morir igual. Entonces hay una contradicción entre la voluntad y la racionalidad, entre el querer y el saber. O sea, nadie quiere morir. Yo sé que siempre alguno dirá, no, sí, yo me acostumbré y acepté y me voy a morir feliz. Morir feliz, todo bien. Se las rebanco, eh. Es, digamos. Uno también cree que va a encontrar el amor ideal, uno también cree que sus hijos lo van a hacer feliz, uno cree muchas cosas como para sobrevivir en este mundo este, raro que nos toca vivir. Ahora, morir feliz, obviamente, uno puede llegar a la muerte de diferentes formas, haciendo como una especie de rastrillaje personal por lo que fue su vida y creerse a uno mismo que entonces le llegó el momento. El momento nunca es el momento. La muerte siempre es a destiempo, dice Heidegger. Siempre llega demasiado pronto. No, pero ya viví 110 años. Bueno, viviría 110 más. O 10 más. O 10 minutos más. Pero no ahora. Es muy difícil o es muy raro. No digo que no. Digo, estoy ensayando en realidad. Pero que alguien diga, me llegó. Y fíjense que los grandes relatos, así mitológicos, que buscan de algún modo reconciliarnos con la muerte, buscan un poco ese lugar del sentido. El más famoso, ustedes lo deben conocer, es la muerte de Jesús en la cruz, según el Evangelio de Juan, cuando Jesús crucificado primero se lamenta, ¿no? Y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, no quería morir, y menos en la cruz. Pero al toque dice, ok, no dice, ok, ¿no? Pero dice, bueno, mi tiempo, creo que la frase es, mi tiempo se ha cumplido, o mi tiempo se ha consumado. Es como que esta historia terminó. Tiene algo de eso la muerte, tiene algo de, de pensarla como el punto final de un relato, ¿no? Por lo menos nos deja más tranquilos pensarlo así. Digo, si la vida es una obra de arte, un texto, un relato, una historia que nos contamos a nosotros mismos, la muerte es el final. No, no es lo que viene después, no, después no hay nada. Es el punto final, todo relato tiene un punto final. Leemos un cuento y está el final. Escuchamos una canción y, chan, chan, terminó. Leemos un poema. Y hay un punto final. Ese punto final es la muerte. Con lo cual la muerte no es lo que viene después de la vida. Es el final de la vida. Esta es una lectura posible. Donde además le agregamos que ese punto final viene a cerrar una existencia. A la que le suponemos un sentido que hemos realizado. Suponemos que hay un sentido y que lo hemos realizado. En general entiendo que ese segundo previo a la muerte pueden pasar tres cosas. Uno, tomar conciencia que me realicé. Nada, te morís igual. No es que, ay, muero tranquilo. Me realicé. Esa tranquilidad que dura dos segundos, porque te moriste y se terminó. Salvo que haya algo más. Ahora lo vamos a discutir. La otra es... Bueno, este, faltan dos segundos para morirme y es lo peor que nos puede pasar. En ese momento tomar conciencia que todo, todo mal. Todo lo hice al revés. Yo creo que me va a pasar eso cuando faltan dos segundos. No me, cabe duda, no me cabe duda. Pero aparte, nos va a pasar a todos eso porque hay una cuestión absolutamente cuantitativa, que uno en la vida elige y cuando elige lo digo académicamente en general, la caga. ¿Por qué? Porque ¿qué elegimos nosotros? Elegimos en un conjunto amplio de posibilidades. Siempre elegimos una posibilidad y no elegimos miles. O sea, piensen que si la vida es elección, la elección es siempre una frente a mil que no. O sea, que hay mucha mayor probabilidad de habernos equivocado en la elección porque las miles de posibilidades que no elegimos siempre son potencialmente, digamos, este, superiores a las que elegimos. No, no los convencí. Bueno, un escéptico piensa así, que siempre que elige, en el momento que elige está pensando en todo lo que no eligió, que es todo, porque elegís una, y lo que no elegiste es todo. El resto... Que te quedó afuera. Entonces, sí, uno fue feliz, yo qué sé, estudió lo que quiso. Yo el otro día hice una lista de todo lo que hubiese querido estudiar o ser en la vida. Le juro que es deprimente. O sea, me encanta ser docente, pero me hubiera encantado ser músico, futbolista, director técnico. Quiero ser director técnico y, y lo voy a lograr. Porque uno puede, director técnico es medio, o sea, cualquiera puede ser director técnico. Eh, pero cuántas cosas, ¿no? El otro día estuvimos con, el otro día, hace un mes estuvimos con Felipe Piña haciendo un encuentro acá en la ciudad. Me hubiera encantado estudiar historia, me hubiera encantado, pero bueno, no. Y todo, o sea, me hubiera encantado tener 10 hijos, me hubiera encantado un montón de cosas, pero uno elige una. Entonces, uno tiene que hacerse al final de la vida una especie como de, digamos, de construcción narrativa de que ahí pasó algo. Digo, hay dos posibilidades, o la vida tiene un sentido o es fruto del más puro azar. Si es fruto del más puro azar, para muchos de nosotros... Eso produce una angustia, ¿no? Sobre todo en el final. Para muchos otros que sea fruto del azar es más liberador, porque entonces todo pudo haber sido de otra manera. No hay que ponerle tanto, ¿no? Pero evidentemente hay una homologación entre la existencia y el sentido, el sentido con mayúscula. O sea, tiene es como que, digamos, es tan insólito morirse como haber nacido. Y entonces tiene que ser para algo, uno no acepta haber llegado a este mundo porque sí. ¿Y para qué? No, imagínense, no sé, ser plantas. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Y y mañana llueve, alguien te pisa Nada, sufrir sufrir es igual, ¿no? Pero, bueno, hay cosas que no te pasan. Digamos, la existencia humana parecería no alcanzarle con el hecho de ser y punto. Tenemos que convertir la existencia en algo, ¿no? Lo que la filosofía y después todos a nivel personal llamamos realizarnos. Palabra que hay que pelearse con esa palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Quién de ustedes está realizado en la vida ya? Levante la mano. Infelices crónicos. Mientan, gente, díganse. Eh, me realicé. Ahí hay alguien que se animó a mentir. No, uno puede decir, estoy realizado en, en algunos aspectos. ¿Sí? ¿En qué? ¿Qué es realizarse? Vieron, la palabra es fea porque es como ser más real, ¿no? Viene de ahí, como que a lo largo de un proceso de tiempo llamado la vida, uno va alcanzando cada vez más su auténtica realidad, como que vinimos al mundo para algo, hay algo en nosotros que tiene que desplegarse a lo largo de la vida y entonces nos realizamos. Lo que pasa es que supone, como una especie de direccionamiento, que no se entiende bien cuándo es el clímax, cuándo termina, porque la lógica indicaría, ok, me realizo a lo largo de la vida, supónganse que exista la realización. Cuando me realicé, ¿me tengo que morir? Porque si no es me realicé, ponerle yo digo, yo estoy realizado, ok, ¿y ahora qué hago el resto de mi vida? ¿A qué me dedico si ya me realicé? ¿A hacer otro? Tendría que volver a probar o desrealizarme, pero entonces no vale. O sea, hay muchos mitos que vamos construyendo para que este hecho absolutamente inaudito, azaroso, no se olviden científicamente que somos productos del más puro azar. Más si nos detenemos, después no vamos a pelear, pero si nos detenemos en la reproducción natural, en ese... Espermatozoide que alcanzó la fecundación antes que otros en una situación absolutamente eh, que no tiene nada que ver con lo que decía al principio, con lo que nosotros producimos de nosotros mismos. O sea, no estábamos nosotros en el testículo de papá diciendo, dale, dale, que quiero nacer hoy porque sí, sí, sé que si nazco hoy, voy, entonces voy a ser médico. ¿No? Porque está como implícito todo en una especie de, de, de guión, no, no, o sea, por azar, y por azar, y después por azar, y también por azar, y después por azar, pero es insoportable, entonces uno crea historias, ¿no? crea sentidos así ocultos, y bueno, por algo se tuvieron que conocer, y, y ese por algo que no tiene sentido, pero el peor de los sentidos, que terminamos construyendo es creer que entonces la muerte viene a cerrar una historia que tuvo sentido. Por eso solo la podemos escribir muriendo. Miramos para atrás y decimos, bueno, a ver, todo esto tuvo que haber servido para algo, porque si no, ¿qué? Y en realidad la respuesta es atroz. Es así como nadie te preguntó. Perdón que lo diga así, pero nadie te preguntó, ni tuviste ningún tipo de injerencia ni decisión en el hecho de estar así también. Lo que vino se va. Haya en el medio habido sentido o no. Y eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos aceptar. Nos cuesta aceptar que la condición humana es una condición. Estructurada en sus dos extremos por dos hechos absolutamente irracionales e ilógicos. Son los dos grandes problemas de la filosofía: nacer y morir. En el medio está esto: que le encontramos la vuelta. Hacemos cosas, venimos a cursos, tenemos hijos, este, votamos. Bueno. Hacemos cosas como para que, digamos, la cosa siga y uno se sienta más o menos online, ¿no? Como que está ahí. Pero los bordes, los bordes son complejos. Son complejos, son, generan hasta un temor, ¿no? Generan angustia. Es el término más ligado con la muerte, ¿no? La angustia. La conciencia de que nos vamos a morir provoca en principio angustia. No quiero morirme, vuelvo a ese esquema. Estoy citando a un autor, les tiro, ya hablé de Heidegger antes, ahora tiro al segundo autor que recomiendo enfáticamente leer sobre este tema, que se llama Miguel de Unamuno. El libro se llama Sobre el sentimiento trágico de la existencia. Gran título. ¿no? Uno de los mejores títulos de, de la historia de la filosofía. Como el de otro ciorán del inconveniente de haber nacido. Ya está, no tenés ni que leerlo. Este, el anticristo está bien. Rankea también. Fuerte arriba, ¿no? Pero del sentimiento trágico de la vida o del sentimiento trágico de la existencia. Un Miguel de Unamuno muy poco leído, obviamente, en las facultades, en las universidades nacionales de las que muchos provenimos por ser un pensador católico, militante. Y entonces, digamos, tuvo mucha, eh, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires ni se lo estudia. No creo que acá en Rosario se lo estudie tampoco. Este, entonces se lo... Eh, Endilga, o se lo asocia a la formación más bien religiosa, y es una pena porque la verdad, uno a esta altura ya está lo suficientemente grande para distinguir en todo texto religioso, digamos, este, la cuestión del dogma, de la creencia, del abordaje que uno puede darle. Y separar, ¿no? O sea, aparte, la cuestión de la muerte sin los textos religiosos no se entiende. Y no porque los textos religiosos den una respuesta, sino porque nos ayudan a pensarla mejor. Porque es la tradición religiosa la que más en serio se tomó la cuestión de la muerte. Es más, la quiso resolver. Es más, muchos creen que la resolvieron. Y es más, muchos mueren felices porque creen que no mueren. Porque como dice Miguel de Unamuno, el éxito... Y usa esa palabra, ¿eh? el éxito del cristianismo es que dio respuesta a lo que nadie pudo nunca dar respuesta. No solo no morir, resucitar. O sea, poneme de nuevo tres minutos antes de morir y decime, elegí una opción, te elijo el cristianismo, pero de una, si está absolutamente... Este, garantizada la inmortalidad, la resurrección, aparte de resurrección en alma y cuerpo, y el cuerpo es como en tu mejor momento. No lo dice, pero en la teología siempre le va a encontrar un, un, una interpretación válida, que es el mejor momento. No vas a resucitar justo en cuerpo cuando estabas, no sé, esguinzado. ¿Te imaginas? Iba a decir otras guarangadas, pero con esguince está bien. <laughs> digamos, el, el tema ahí es eh, lo, lo, lo que plantea justamente Unamuno del éxito de, del cristianismo. Digamos, proviene de lo que es su tesis más fuerte en, en el libro, que es justamente la tensión que hay. Léanlo el libro, es de fácil lectura, está bueno, se lo siempre recomiendo. La tensión que hay entre el querer y el saber. ¿no? Como que la razón me explica que todos nos vamos a morir y que me voy a morir, pero mi voluntad no quiere morirse. Algo falla ahí, ¿no? Porque si sabemos, digo, yo sé que el partido dura 90 minutos. Puedo aspirar con algún acto de corrupción si lo hubiera en el fútbol, aquel árbitro de 8 minutos de más para que empatemos. Ponele que le hayamos garpado al, al árbitro. Diez minutos, o sea, ¿alguien conoce un árbitro que después de los 90 minutos haya hecho un descuento de 90 minutos más hasta que no? O sea, todo tiene un límite. Vos comprás el yogur, tiene fecha de vencimiento. Pasan dos días, lo lees, porque pensás que siempre te cagan con la fecha de vencimiento, y te lo tomás. Los remedios, ¿quién le da bolilla? <laughs> Sobre todo con, la, con los fármacos, a la fecha de vencimiento. Pero hay una finalización. Ahora, ¿por qué la vida no? ¿Por qué si uno sabe que como un partido de fútbol, como una película, termina en un momento? Está bien, uno está viendo una película y no quiere que termine porque le gusta, pero la historia culmina. Y la culminación vuelvo hacia la historia. Imagínate una historia que nunca termine. O sea, no solo es insoportable, sino que pierde sentido la historia. Pierde el guión empieza a, a tambalear. Estás esperando, yo qué sé, que descubran al asesino. Estás esperando que se casen, que se besen. Tipo Harry cuando Harry conoció a Sally. Dale, imagínense esa historia eterna y tienen, tienen los dos 90 años y siguen ahí, hola, con Meg Ryan con esa cara de Harry. O sea, hay una necesidad de un fin para que entonces lo que viene antes se estructure. Obviamente la literatura, el cine... Los relatos son como muy. Eh, comprenden cabalmente el sentido de la cuestión de la muerte. Y creo que lo voy a decir citando a un autor eh, norteamericano que es Richard Rorty. ¿sí? Hoy no tengo el pizarrón, pero volverá la clase que viene. Digamos, eh, Richard Rorty que en un libro, al que le gusta este tema, se lo recomiendo, se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, un libro de 1990, si no me equivoco, entre otras, es un librazo ese, entre otras cosas tiene una tesis muy provocativa que dice que hay ciertas cuestiones existenciales filosóficas que son mucho más trabajables para nosotros desde el arte que desde la filosofía tradicional. O sea, si leemos un libro que se llama... ¿Qué es la muerte? Donde nos van contando las teorías sobre la muerte, bueno, yo qué sé, vamos a entender analíticamente qué es morir, pero no nos pasa nada. Yo les explico analíticamente, morir es, bueno, que la vida termina, ¿ok? Ahora, ¿qué nos pasa con esa explicación analítica? Nada. Sin embargo, hay películas, eh, cuentos, novelas. Incluso la música que toma el tema de la muerte y empatizando con una historia nos pasa algo. En ese sentido traigo dos o tres ejemplos. Primero, que no lo traía pero me lo acordé con el caso de Unamuno, no podemos no nombrar película que hay que ver hoy a la noche, Goody Allen. Si alguien trabaja la cuestión de la muerte como se debe, con humor, desmitologizándola. Yo lo que aprendí, yo, yo les cuento algo, y no es casual que me haya dedicado, entre otras cosas, a la filosofía. Yo le temo a la muerte todos los días. No estoy sanado, no creo que lo esté nunca, siempre me pasa algo me angustio, no me la banco. Lo que aprendí es que hay que decirlo, es hablarlo, es leer sobre el tema, es este tuitear sobre el tema. El Twitter me resultó absolutamente terapéutico. Entonces escribo, tengo miedo de morir. Y algo pasa, siempre alguien te contesta, pero digamos uno de los y ahora Voy a lo serio del caso. Uno de los grandes problemas con la muerte es justamente eh, mistificarla, promoverla o producir una especie de tabú alrededor de la muerte que hace que al uno no asumirla, repito, como un aspecto natural de la existencia, su final, pero al uno no asumirla, entonces la coloca en un lugar místico tal, tan arriba la pone, que cuando la muerte llega se quiere matar. Malísimo el chiste, pero no, pero lo que quiero decir es que duele mucho más. ¿Por qué? Porque la tenés todo el tiempo debajo de la alfombra. ¿No les pasa a ustedes que tipo eh, escuchan a alguien hablar mucho de la muerte y le dicen... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a morir? Shh. O sea, si alguien supone que por decir te vas a morir el otro se muere, o sea, es Superman, o no, es, es Dios. Entonces, ¿por qué no hay que hablar de la muerte? No, porque la invocas, te dicen, ¿no? Pero ¿por qué solo con la muerte? Yo quiero invocar igualdad social mundial. No pasa nada. Y cada vez menos. Pero con la muerte, si es muerte, lo que tenés es el, el miedo de que vos digas, yo sé que vos te vas a morir ahora. ¡Pum! Y después tenés culpa. En realidad, científicamente, el pibe se murió y no fue culpa tuya, aunque coincidió el dicho con la situación. ¿no? Pasan a veces esas casualidades. Vieron la película. Cría cuervos? Vieja, esa no para hoy a la noche, para mañana, de Saura, si no me equivoco, que es. Hoy por mi ventana brilla el sol. Esa es la canción de la película. Este, una nena de 13 años que odia a su padrastro, si no me equivoco, lo odia. Y entonces lee, o alguien le dice que si junta unas hierbas con caca de gato y no sé qué, y hace un mejunje asqueroso y se lo da de tomar, el tipo se muere. Él, si no me equivoco, es Héctor Alterio. Y entonces el, la nena hace ese mejunje que es como si yo agarrara todas cosas que nada, o sea, no tiene nada, y se lo da, y se lo mete en el té. El tipo toma el té, ¡pam! Se muere de un infarto. Pero la nena se creyó que fue ella. Entonces... Nada, ya era medio psicópata la nena, imagínense. Toda la película es. Tengo el poder de matar a la gente. Goody ¿no? Allen, Hannah y sus hermanas. Peliculaza. Goody está muy preocupado porque le descubren. Un médico le dice que tiene una. Una sombra en el cerebro, o sea, en una radiografía le aparece como, como le puede aparecer a cualquiera algo medio gris. Entonces él le dice: ¿Qué es? Y el médico le dice: Nada, es un, un, una manchita. No me salía la palabra mancha, una manchita en el. Pero bueno, ¿qué posibilidades hay, dice Gudi Allen, de que esa mancha represente un tumor cerebral? Y el médico le dice: 0,0001. Y Woody Allen, ¡Ah! Me voy a morir. <laughs> 0,0001. Bueno, tendría que haber dicho nada. De 6,1. Entonces, ¿qué hace Woody Allen? Quiere resolver su miedo a la muerte. Quiere que alguien le, le, lo apacigüe. Y entonces va a ver a su rabino y lo escucha lo escucha y el rabino no lo no le resuelve nada entonces se pone loco y va y le dice a la familia padres mañana me convierto al cristianismo los padres nada va al cristianismo está tampoco le resuelve entonces va pasando por todas las religiones se hace hare krishna en un momento y va buscando la solución bueno no hay solución no Digo, el gran tema de la muerte es que la muerte es irrebasable. Es que no tiene solución. Es que no es un problema en el sentido mecánico de que hay problemas que tienen solución. Uno dice un problema y busca inmediatamente una solución. Pero la muerte es de esas figuras filosóficas que en tanto problema no solo no se resuelven, sino que miren la vuelta que le doy. Les diría, recordar permanentemente que nos vamos a morir es problematizar nuestra existencia y liberarla, emanciparla. O sea, bienvenida a la muerte como problema que no tiene solución. Primero porque no somos máquinas. Primero. Segundo, porque la problematización no necesariamente tiene que estar asociada a encontrar una respuesta, una solución, sino muchas veces nos pasa lo, lo contrario, más ahora. Vivimos en un mundo plagado de certezas, de respuestas, de recetas, de manuales de instrucciones, de ordenamientos impuestos. Hay respuesta para todo. Abran las revistas, todo dice cómo ser un buen empresario, un buen amante, un buen ciudadano, lo que sea. Entonces, certezas sobran. Bienvenida la problematización, la incertidumbre, el cuestionamiento. La muerte es un palo en la rueda de una sociedad que busca normalizarse todo el tiempo. Heidegger, que es el pensador sobre la muerte. ¿Sí? Foucault es el pensador sobre el poder. Heidegger es el pensador sobre la muerte. Todo el tiempo vuelve sobre ese tema, que es recuperar nuestra conciencia de finitud, asumir que nos vamos a morir, es liberador, no es angustiante en el mal sentido, o es de una angustia que libera. Porque nos hace conscientes de nuestros límites, nos baja del pedestal, nos hace comprender que entonces si la vida tiene un final, ¿vale la pena realmente ponerse tan mal porque, digo cualquier cosa, perdimos el clásico? Bueno, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dedicas? O ponerte mal porque... Digamos, por las obsesiones cotidianas con las que uno realmente se preocupa en demasía. ¿No? Este, este pensar, este recuperar todo el tiempo la conciencia de finitud, lo que nos devuelve como un espejo invertido, es a bajar o es a resquebrajar nuestra omnipotencia. Es muy omnipotente pensar que no nos vamos a morir y entonces que todo lo que hacemos tiene una seriedad, tiene una este, necesidad. Y Heidegger lo que nos muestra, ya vamos a volver con este pensador, es que la muerte, como final, como posibilidad más propia, dice él, es a ver si se entiende, es como la marca o la prueba de que la vida es una existencia abierta, de que todo lo que hacemos son posibilidades que tenemos que seleccionar, que elegir. Digo, es muy distinto pensar las acciones, las conductas, las decisiones que tomamos en función del tiempo que más o menos manejamos nosotros de vida o de existencia concreta. Digo, todos nosotros sabemos, más o menos, que esta vida tiene una fecha de vencimiento. No sabemos cuándo va a ser. Está buenísimo eso, ¿no? ¿A alguien le gustaría saber qué día se va a morir? ¿No? ¿Pero qué? ¿De cagones o de.? ¿O porque piensan que la vida se les volvería más insoportable que lo que es? ¿Sería insoportable? A vos te dicen, el 5 de mayo, a las 3 y cuarto, tremendo, ¿no? Porque uno no, quiere, porque uno no quiere. Salvo que uno reformule la vida, porque puede pasar eso, que sabiendo, suponete que yo sé que me quedan 32 años. Y entonces, nada, empezás a decidir. A ver, ¿qué hago? Probablemente, asumiendo cuándo termina, y si quieren asumiendo que termina, muchas de las decisiones que uno en general toma, las tomaría de otro modo, porque en, 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 en realidad lo que hacemos nosotros es cubrir el hecho de que nos vamos a morir y vivir como si la vida fuese eterna. Dice Heidegger. La muerte siempre es un aún no. ¿Vieron que? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto falta para morirse? Mucho. ¿Pero cuánto? ¿No hacen esa cuenta? Más o menos, ¿cuánto falta? Una dice, bueno, pero si tuviese, no sé, 90 años, estaría como más cerca y tendría más miedo. No, porque una persona de 90 años, una pregunta, ¿cuánto falta para que te mueras? Un montón, te dice. Sabe que es diferente a un chico de 14, pero un chico de 14 se puede morir mañana. Y esa es la gran paradoja de la muerte. Siempre es un todavía no. Siempre la proyecto para adelante. Yo cuando me angustio y pienso que me voy a morir, digamos, pienso en el tiempo que más o menos falta, me preocupo, depende los los criterios que tome, por ejemplo, cuando pienso la cantidad de mundiales que me quedan por ver, me deprimo. Son pocos. Y de los cuales Argentina salga campeón. Hasta que no asuma el Cholo Simeone no vamos a salir campeón. Ojalá que salgamos campeones en el 2018. Este, ¿cuánto queda? Y pocos mundiales. Cuando te pones a pensar en, en, en esos términos, no tomas parámetros. Por ejemplo, tremendo esto. Mandatos presidenciales. ¿Qué pasó ahí? Fue como de cancha, tipo, oh. Aparte es como pensar dentro. Imagínate que uno sabe que se muere en los próximos cuatro años. ¿Qué? Es como. Tipo, yo me enorgullezco de haber nacido en el año 68 porque estudiante salió campeón. No porque era la presidencia de Hunganía. Tipo, ¿cuándo nací? Con Hunganía, ¿no? O sea, mis padres hicieron el amor bajo la presidencia de Onganía. ¿Cómo hicieron para disfrutar? Si Onganía prohibía los besos, ¿se acuerdan? Esa es la, 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 la clásica, ¿no? Tipo, y en la dictadura no podías hacer el amor, ¿no? Ahora, ¿cuándo voy a morir? Nunca me voy a enterar. Eso es lo peor. Ya vamos a ver el tema. Pero, tipo. Da como para morirse bajo un mandato que uno lo elija, uno debería poder elegir. Y no me vengan con el suicidio, que es todo otro problema, ya lo vamos a hablar. Otro tema, tipo suicidio, Shh. Aparte, es Aparte, está como medio penado también. O sea, como que incitas a hacer esa apología del suicidio. A mí me pasó en algún que otro trabajo, digamos que tuve así como este. este lo iba a decir y ahora me arrepentí. Pero tuve situaciones donde me dijeron: no, no, suicidio no. Hay un límite. Porque es como, bueno, digamos, puede llegar a generar algún tipo de eh, incitamiento, ¿no? Tremendo. Imagínate todo lo que incitan los medios. Obviamente, del, el suicidio también tiene una carga muy importante. Bueno, Camus dice al inicio de. De. me olvidé el título del libro. Del mito de, de Sísifo. Dice que el único problema importante que le tiene que interesar a la filosofía es el suicidio. Todo el resto es comprensible en algún punto. el absurdo del suicidio en algún punto. Y fíjense que es un tema poco trabajado, ¿no? Muy penado por las religiones, por la ley. Yo creo que eso se levantó ya, pero durante. Mucho tiempo, tipo, el suicidio era ilegal. Una locura. O sea, te pegas un tiro, te sale mal y vas preso. Es como. Pero fue así, ¿eh? Durante mucho tiempo. Hay. La religión judía, por ejemplo, una de sus líneas, a los que se suicidan no los entierran con el resto, los ponen de costado y mirando para atrás. Es como ¿no? la, la penalización post-mortem. Eh, Woody Allen, nombre. El otro que quiero nombrar, desde lugares distintos, quiero nombrar una película japonesa para pensar las narrativas de la muerte. ¿no? A mí siempre me, me dio mucha respuesta en relación a todo lo que dije hasta ahora. Una película japonesa este, que no la vio nadie. Película japonesa, película japonesa sin repetir y sin soplar ya. Imposible. Que se llama Afterlife. Afterlife. Es una película del año 99 si no me equivoco. Una película eh, japonesa y en blanco y negro. Dura tres, tres horas. Un poema, ¿eh? es un poemita. Pero bueno, hay que bancarla. Que es, digamos, es como eh, una especie de purgatorio. La gente se muere y llega como a un lugar. Es muy fuerte ver a, a, a la gente llegando, ¿no? Ese, ese imaginario que tenemos de. Ya vamos a darle mucha importancia a eso, a la muerte como un lugar. ¿no? ¿Por qué pensamos a la muerte como un lugar? Hay dos grandes imaginarios que tenemos sobre la muerte con el que nos vamos a pelear, que es un lugar y que es, que es espacial y temporal. O sea, que vamos a la muerte como si fuese un lugar espacial, con dimensiones diferentes a esta, ¿no? Pero no deja de ser un lugar al que nos dirigimos, estamos en la muerte. Hay una idea de, bueno, la muerte... ¿Qué es? ¿Puede ser un lugar al que voy? Ahora es un lugar, ¿de qué tenor? Pero hay una matriz espacial en general puesta ahí en juego, y la otra que es peor es la matriz temporal, que es pensar que la muerte es lo que viene después de la vida, tipo, como si la vida viene y la muerte la interrumpe. Y entonces se abre como que esa inercia de una vida que iba se ve interrumpida, pero la cosa sigue en otro lado. ¿De dónde sacamos que la cosa sigue, que hay un después? Digo, si la muerte es el fin, después del fin, no hay nada. Pensar que algo sigue, fíjense qué loco, es pensar que nuestra vida no hubiera finalizado. Que vino la muerte a ponerle límite. Como si la muerte fuese algo exterior que vino y dijo: Hasta acá, querido. Pero entonces, ¿vos qué te crees que sos un eterno? Que viene la muerte como una enfermedad, como un problema a ponerte fin. No, hasta donde yo sé, la condición humana viene con nacimiento y muerte. Entonces, la muerte no viene a interrumpir nada. En todo caso, podemos discutir la interrupción previa el famoso morir antes de tiempo, que repito, siempre morimos antes de tiempo. Pero está claro que hay un ciclo natural, ahora vamos a charlar de eso, ahora, va, ahora vamos, tengo mil, pero vamos a charlar del ciclo natural, porque también hay que distinguir la visión científica de la muerte de la visión existencial. La ciencia es bárbara para explicar la muerte pero la explica la muerte como si fuese un objeto. Digo, el problema no es explicar la muerte, cualquier biólogo explica lo que es la muerte de un ser vivo. Eso no nos trauma ni nos angustia. A mí no me angustia que venga un biólogo y diga, los cuerpos vivos viven. A mí lo que me angustia es mi propio morir, no la muerte como concepto o la muerte de un cuerpo. A mí lo que me a mí a cada uno de nosotros lo que nos atraviesa existencialmente es la pregunta filosófica de ¿por qué vine hecho así? La ciencia obviamente no lo explica, no es su tarea. Todo el desarrollo que hace Heidegger en El ser y el tiempo sobre la cuestión de la muerte empieza con esta distinción entre la versión científica de la muerte y la versión filosófica. La versión científica está buenísima. Explica qué es un organismo y por qué los organismos finalizan su existencia, su vida. Pero otra cosa soy yo en mi intimidad preguntándome y siendo consciente de que me voy a morir. Esa pregunta no tiene respuesta, no es una pregunta hecha para una respuesta. Es una pregunta casi como un clamor, como quien dice, ¿por qué? ¿Por qué así? Y no tiene respuesta. Pero, digamos, habilita nuevas reflexiones, no habilita búsquedas, búsquedas creativas. Afterlife. Llegan un grupo de recién muertos a una especie de, digamos, parece como una estación de tren, como un lugar de tránsito. Llegan de la tierra y se van blanco y negro, ¿eh? y se van hacia la eternidad, que se la ve ahí atrás. Y entonces, cuando llegan, los reciben unos burócratas, todos japoneses, obvio, vestidos de traje y corbata como si fuesen empleados públicos de los años 50. Los reciben a todos y les dicen: Bueno, ustedes acaban de morir. Siempre hay uno que dice: Ay, no, no. Y es tremendo porque ves señores grandes, ves una nenita, ves gente en edad eh, indispuesta para morir, digamos. No era la edad. Pertinente, y entonces los burócratas, los administrativos, le dicen: antes de ir hacia la eternidad, tienen que pasar por acá una semana, y esta semana tienen que elegir qué recuerdo único quieren que los acompañe el resto de la eternidad. ¿Puedo elegir dos? No. Siempre hay un boludo que dice. ¿Puedo elegir dos? No. Uno. Uno. Entonces, muchos dicen, ah, pero no me acuerdo. Entonces, lo meten en, como en cubículos y le ponen como los videos de su vida. Y uno empieza esa semana a ver su propia vida. Todo mal, porque uno empieza a ver y todo lo que dice no y vas viendo la historia de cada uno, de los distintos procesos, historias corales donde vas viendo cada personaje haciendo su propia búsqueda, su propia elección. Hay uno que no puede elegir. ¿Qué recuerdo, no? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Qué recuerdo los acompaña? En un recuerdo que los acompañe el resto de la eternidad. Obviamente, todos cuando vemos esa película, te pasás la película pensando qué recuerdo elegirías. Entonces siempre está el que elige el nacimiento del hijo, un beso. Después hay una chica que elige una como una imagen al revés, como muy melancólica. No me acuerdo ahora, pero ponele el día que la dejaron. Hay que elegir eso, ¿no? Pues bueno, te la llevas el resto de la eternidad. Elegís algo propio, elegís algo ajeno. Se, se juega mucho. En realidad, en una elección pedorra, lo que se está jugando es algo muy fuerte, que es como un balance de lo que fue tu vida. Y en general, esos balances son muy complejos. O sea, uno suele oscilar entre decisiones como muy este, pum para arriba, ¿no? Como de cierto optimismo ingenuo. Entonces elegís mi cumpleaños, ¿no? Esa cosa <laughs> insípida de la felicidad, fanta naranja, ¿no? Es la felicidad como una publicidad de dentífrico, sería. Entonces vas a esos lugares, o sea. Es tu primera reacción el nacimiento de mi hijo, el día que me casé. Ahora, después con tu hijo te llevaste tremendo. Cuando te casaste, ni hablar. O sea, pero todo eso es como que lo soslayás, ¿no? Entonces queda ese recuerdo. En esos siete días se empieza a dar vuelta un poco todo. En realidad, hay muchas películas. Otra película que no voy a darle más relato, pero este, a mí particularmente me, me conmovió, que es una película muy criticada, pero que a mí me encanta, una película que se llama El campo de los sueños, con Kevin Costner, que es como una especie de, de loco que empieza a escuchar voces que le dicen él va a venir, él también llegará, una cosa así, y empieza a hacer como locuras en su, en su estancia arma un bien que arma un campo de béisbol, y en definitiva, les cago el final, pero véanla, en definitiva, él está todo el tiempo escuchando un llamado que no entiende y empieza a ver una especie de, de, de personajes fantasmagóricos que eran viejos jugadores de béisbol, de la historia del béisbol norteamericano, pero hay algo que a él no le cierra, un pendiente. Quiero asociar la muerte con lo pendiente. Finalmente, toda la película, si arranque el gran pendiente que tenía él era volver a ver a su padre, porque en general la muerte en su destiempo genera también eso. Él se pelea a los 18 años con su padre porque le dice como que quería dedicarse a jugar al que no quería jugar más al béisbol, al revés. Y el padre le dice, "No me puedes hacer esto." Eh, no, pum, se va de la casa y cuando vuelve el padre había muerto. Entonces, como que quería reconciliarse con su padre jugando un partido de béisbol. ¿no? Entonces, toda la película gira en, en relaciones pendiente. Bueno, de nuevo, la literatura sosiega ¿no? tiene algo religioso. Busca calmarnos. La religión es un gran relato literario que lo que busca es como darle ese sentido final como que todo lo que hicimos en esta vida parece tener después digamos su, su concreción en la otra ¿no? la religión en realidad estoy mezclando un poco pero ahora me ordeno eh, la religión atravesada por la filosofía griega sobre todo la platónica lo que hace es introducir un elemento bastante digamos eh, bastante impactante, o sea, que va de, no impactante, como nocivo, no quería decirlo, pero nocivo, para este, la cuestión de la muerte, que es el comportamiento en vida, la ética. O sea, hay una idea muy firme que se empieza a gestar en el pensamiento filosófico-religioso, platónico-cristiano, que tiene que ver con que en la medida en que pensemos que hay algo más llamado la muerte, nuestro acceso a ese lugar, a ese tiempo que, que es otro y que supone cierta perfección, un lugar mejor, en general todos nos imaginamos la muerte desde ese primer dolor o sufrimiento que supone el dejar de vivir, en la medida en que los que creen que hay algo más, lo, lo pensamos como un lugar mejor que este, más perfecto. Pero ¿cuál es? ¿qué es lo que introduce la tradición filosófico-religiosa? La meritocracia. ¿Sí? Palabra que ahora está de moda con la publicidad de Chevrolet digamos, la meritocracia, o sea, hay que merecer la trascendencia. ¿Cómo mereces la trascendencia? Siendo una persona de bien. ¿Quién define lo que es una persona de bien? Los que definen todo, digamos, los que administran la puerta del cielo. El que cree va a decir que, bueno, viene, digamos, la, 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 la certeza de lo que es ser una persona de bien viene desde arriba. Los que, los que cuestionan un poco la existencia del más allá van a poner el acento en que ahí hay una decisión claramente humana que se aprovecha de la situación y establece una ética bastante, digamos, subyugante, bastante de, digamos, de sujeción del individuo en función de ese mérito para llegar a otro mundo. De alguna manera el miedo a la muerte define un estilo de vida. De acuerdo a las diferentes formas que tenemos de pensar que hay después, a mí lo que me importa es subrayar que la concepción que tengamos de trascendencia o de vida después de la muerte o de lo que es la muerte, a mí me interesa. ¿eh? Subrayar que es que en lo que más impacta es en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, lo que llamamos una vida moral o un determinado tipo de ética parece tener que ver con eso. O sea, si yo creo que Dios, como decía el gran filósofo argentino Carlos García Moreno, Dios es un empleado en un mostrador, da para recibir. Entonces, si es un comerciante, la ética ¿sí? que uno establece en vida en función del acceso al más allá, lamentablemente tiene que ver con una ética del intercambio, de la negociación, donde voy a cumplir con cierto mandato para asegurarme un lugar en el cielo. No es que toda la religión vaya por ese lado, pero hay una lectura religiosa más hegemónica que ha puesto siempre el acento en la necesidad de llegar al cielo y de salvar la vida eterna en función de una vida en la que uno cumple con todos los requisitos. Ahora, esos requisitos son, diría Nietzsche, la muerte en vida. ¿no? O sea, te morí dos veces porque para. Llegar después a la muerte, lo que haces es ser un muerto acá en la vida, porque es represión, todo contra el deseo, cumplir los mandatos, las obligaciones, las normas. Y después te morís y no hay nada. ¿No? Pero esa es la locura. La locura es que uno, uno hace una apuesta. Uno dice: bueno, por las dudas. Que después de morir. Haya cielo o infierno, entonces transformo mi vida en un infierno para asegurarme el cielo. Esa es la lógica enferma, ¿no? Burguesa, déjenme que se los diga así, en términos de, de, de pensamiento, ¿no? De, de pensamiento como de la ventajita, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Ahora, y si después no hay nada. Nietzsche se hace esas preguntas estúpidas, o sea, estúpidas entre comillas, ¿no? Te pasaste toda la vida desperdiciándola en función de lo que se supone que es el cumplimiento de ciertas normativas que te aseguran la trascendencia. Y si después no hay nada, doble pérdida. Eh, ¿Y qué queremos entonces? La inmortalidad, ¿no? Eso es como la duda. Vamos a separar dos concepciones, dos nociones. A ver, una cosa es la inmortalidad y otra cosa es la vida eterna, traspasar hacia la muerte. Digo, una cosa es que esto que somos viva eternamente, pero ya somos esto. Tipo creación del ser humano para resolver el problema de la muerte, ser inmortales, ok. Ahora, ser inmortales significa que esto continúe eternamente. O una concepción que a mí me parece que es la que más nos interesa, no tanto la inmortalidad, sino entender si después de la vida hay un después. La muerte ya no. Pensada, perdón, va de nuevo, la eternidad ya no pensada como la persecución infinita de esto que somos, sino pensado como un otro, como un lugar otro, como un tiempo otro, como una realidad otra. Es más jugada esa idea de la muerte. La inmortalidad, desde el punto de vista... De la concepción conceptual es más fácil. Estiremos. Para siempre. Ahora vamos a ver qué conduce ese para siempre. Pero es más fácil de pensar. Puede ser, yo qué sé, la ciencia puede en algún momento resolverlo. Parecería que no, dice uno. Yo que ya escuché un par de. de este, gente de ciencia, de la tecnología, diciendo que no estamos muy lejos de encontrar formas de intervención tecnológica en los cuerpos para que las células no mueran. Parece una locura hoy, pero depende por dónde le vayamos. Ponele la clonación, que es un temazo, que si hay tiempo lo vamos a tocar, porque uno de los temas claves, digamos, una de las disciplinas que trabaja la muerte y todas sus este, eh, consecuencias es la bioética, que es una de las ramas de la filosofía. Lo dejo para después el recreo. Los cuatro grandes temas de, de la bioética. Clonación, aborto, eutanasia, pena de muerte. Cuatro temas. Donde la muerte es el eje y donde la problemática es ética. Debemos o no debemos, está bien o está mal. Es increíble que 150 años después de que Nietzsche publicara Más allá del bien y del mal, sigamos pensando en términos de bien y mal. Por lo menos de esos términos tradicionales, ¿no? cuando cambió tanto la ética, pero seguimos ¿no? hablando en esos términos. Pero. Tenemos por un lado la inmortalidad y por otro lado una idea de la muerte como otredad, que es en, en la que más me voy a apoyar. La idea de la muerte como lo otro de la vida, ¿no? Vida-muerte, esto es vida. La muerte vendría a ser la negación de esto. Pero ahí se habilitan todas las preguntas: ¿la puedo pensar? ¿Puedo tener una experiencia de la muerte? Parecería que no, pero entonces por qué hablamos de ella? ¿Desde dónde hablamos de la muerte si ninguno de nosotros murió? Y si uno se fue, murió y volvió, no le damos mucha bola. Lo no es que decimos, mirá, o sea, nadie le creyó a ninguno. ¿Eh? Sí. Che, yo no lo nombré. Nada, pero hay un montón. Hay un montón. Y aparte, son experiencias fascinantes para el que las vive. Este, ver la luz. O sea, luz. ¿Por qué va a haber luz? Si la luz es un fenómeno de acá. O sea, lo mínimo que uno debería, si tiene una experiencia de la muerte, yo. Si tuviera una experiencia de la muerte, y si no la tuviese, si decidiera salir a robar con todo un relato de que tuve una experiencia de la muerte, no estoy asociando con nada, ¿eh? ni con nadie, digo. Si yo vendría y diría, no, no, no saben lo que es la muerte. ¿Qué? Y no puedo. No puedo porque lo que viví no tiene palabras. Lo que pasa es que no, no podría escribir libros. Tiene que estar todo el tiempo diciendo, no tiene palabras, no tiene palabras, no tiene palabras. Porque ni bien digo, la muerte es blanca, bueno, o sea, blanco es un color de acá. O sea, justo en el más allá, que no tiene nada que ver con el más acá, todo es diferente, pero hay blanco. No. De última, me cabe más la, el relato religioso. Porque Jesús muere, que en realidad no es Jesús porque es Dios hecho carne. ¿Sí? La resurrección es una resurrección en alma, en cuerpo va a ser el día del juicio final. O sea, venidera. La tiene mucho más clara porque en realidad si Jesús resucitó y con él... Todos los cristianos resucitan en la medida en que se abren al Espíritu Santo, están esperando el día del juicio final para resucitar en cuerpo y alma, ok, pero no están acá. O sea, es una resurrección donde estás como en el caso de Afterlife, estás esperando en el cielo. Ahora, la experiencia de la muerte de aquel que vuelve y cuenta lo que es, bueno, tiene como esta esta complejidad. Entonces, hay que poder hablar de la muerte sabiendo que todo lo que decimos de la muerte está contaminado por la vida. La muerte parecería, o sea, todas la, las narrativas que hay de la muerte en ese sentido es como de una vida mejor. Un lugar donde no se padece. O al revés, se pierde eso. Ahora tengo para la vuelta del recreo, un montón de ejemplos, pero pónganle el, el, el más famoso, eh, el pecado original. O sea, estaban ahí siendo eternos. Adán y Eva, ¿los conocen? Son una parejita que el, el texto dice andaban desnudos en el paraíso. En realidad, ¿saben cómo es el relato? Pecan. Comen de la manzana, del fruto prohibido, y entonces Dios lo que genera es la caída. La caída que es, los saca del paraíso y los hace, bueno, padecer todos los males de este mundo. Uno, a la mujer, al, al hombre lo condenan a, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo condenan a trabajar. lo dice Dios en la Biblia el trabajo o sea Dios es Marx porque está la enajenación ya postulada ahí no dije que Marx es Dios ¿Ah? o sea es más Marx que Dios porque Dios es Marx porque lo que hace es este eh, en el castigo lo que está de algún modo enseñando es eso, ¿no? Es que el trabajo siempre, o sea, está asociado al castigo. En el paraíso tenías hambre y tomás. ¿Qué dice el manifiesto comunista? Este, una sociedad comunista armónica donde nos re, eh, satisfaremos nuestras necesidades y desarrollaremos nuestras capacidades sin necesidad de ningún tipo de trabajo abstracto. O sea, tengo hambre, ¿cómo? ¿Quiero tocar la guitarra? Toco. Eso era el Edén. Pero pecaron. Y cayeron. Y a la mujer la condena a dos cosas. Parir con dolor, tipo número uno. Eh, y el segundo castigo es el peor, ¿no? Dice, desearás al hombre, mas él te dominará. No hay que olvidar. En tiempos de tanta violencia de género, este tipo de proveniencias, ¿no? Más él te dominará, está al principio, en el Génesis, ¿no? En función de un castigo. Pero nada de esto me importa. Lo que me importa es que lo que los Adán y Eva perciben cuando caen es que están desnudos y entonces se tapan. Este estar desnudos es leído litúrgicamente de distintas maneras. Una que tiene que ver con lo que yo estoy comentando acá es que en realidad caen en un cuerpo, se vuelven mortales. De hecho, ahí empieza la vida terrenal de Adán y Eva que vivían 900 años más que nosotros, pero mueren en un momento. Ese, esa conciencia de desnudez es conciencia de que tengo un cuerpo, por eso estoy desnudo. Pero tener un cuerpo ya es degradarse, porque el cuerpo es materia y la materia se degrada. Tiene cosas muy interesantes, obviamente uno de los textos más impresionantes nunca escritos y tan interpretado de múltiples maneras. ¿no? ¿Me dicen la hora? ¿Ocho y media? Justa. ¿Y 20? No, tengo los cinco minutos que necesito. Gracias. Eh, ¿Qué pasa con la inmortalidad? ¿La inmortalidad? ¿Nos interesa o no nos interesa? Vamos a la pregunta. El, el momento rexona. Les doy cinco segundos de reflexión. ¿tá? Si yo les diese la posibilidad de no morir nunca, de inmortal yo o Dios o quien sea, o sea, tener la inmortalidad, cruzar un río, el río de los inmortales, estoy citando un cuento de Borges, muy famoso, el inmortal, ¿Sí? ser un vampiro, Peliculaza para hoy a la noche Después de Woody Allen Y con un whisky Sin whisky no la vean El que no toma whisky empieza a tomar whisky El ansia David Bowie Mi amor Y ella quien es Catherine Deneuve La desesperación de los que no pueden morir ¿Está bien? Levante la mano quien acepta la inmortalidad. Somos reposos. ¿Por qué hay más que levantan la mano en los lugares de arriba? ¿Tendrá alguna relación? El otro día fui a dar una charla y entonces se me acerca. Alguien y me dice, Darío, yo soy docente como vos, ¿vos te diste cuenta que siempre en cualquier clase la gente que está a la derecha participa más que la gente que está a la izquierda? Le digo, ¿pero qué? No entiendo. <laughs> Fíjate, hubo un break, vuelvo del break, empiezo a hacer preguntas y hablaban todos los de la derecha. Todos los que son docentes, pruébenlo. No tiene explicación, no me dio la explicación, por ahí la tiene, no creo. Bueno, tampoco, ¿qué le pasa al resto? ¿No quieren? ¿Quieren morir? Tampoco. No quieren ni ser inmortales ni morir. ¿Qué quieren ser? Estrellas de televisión. Personajes de un cuento. No, está bien. Lo que pasa es que uno piensa en la inmortalidad. A, a mí me pasa esto. Yo entiendo que la inmortalidad resulta... Vamos a leer después el recreo algunas de las, este, algunos fragmentos del cuento de Borges que es fundamental. Yo entiendo que la inmortalidad puede ser aburrida después de miles de miles de miles de miles de años. Porque no... O sea, yo primero te compro 100 años más. 100 más eh. sí o no 100 más pero que aparte el cuerpo es como que sobre todo una cosa funcione en la mente ¿De qué? pero claro la inmortalidad pensada tan en extremo ahora a mí lo que me pasa es esto crees conociendo la creatividad humana, yo les digo, pasé por muchos lugares en relación a esto. Yo hoy voto a favor de la inmortalidad porque, o sea, dame la inmortalidad, yo después veo cómo no me aburro. Pero seguro que cuando me tenga que morir, no voy a querer. Entonces, en esa paradoja, yo entiendo los males de la inmortalidad, no es que no la veo, pero... La paso peor sabiendo que me voy a morir. Y tan pronto, tan pronto. Bueno, hacemos un break, va a subir... Eh, ¿Ya estamos? ¿Quién, quién, ¿Quién va a venir a cantar? Un minuto, me dicen. Que no llegó. ¿Eh? Tiene que acomodar, pero está acá. Ta ta está, está. Perfecto. Bueno, entonces vamos respirando un poco. Escuchamos una canción y en 10 minutos nos vemos. Hola, hola. Buenas noches a todos. Este, bueno, vamos a poner un poquito de música a la noche. Un tema de Adriana Bonicio. entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz de los barcos allá lloviendo sentado entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz Revolver mi campera Mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Tienes que estar prevenido la lancha va a llegar, la esperaré tan tranquilo y me cambiaré de camisa y de puñal para que un oficial escriba en el par de salida uh, una hoja se ganará un ascenso como padre de familia. Salida, uh, un ahogo, lo contaré. Conocido también, eh, que se llama el témpano. Ahí va. A veces, cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente y en la ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos con mujeres descalzas en el veredé. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. tardes tranquilas cuando extraño todo pienso que todo no es lo que perdí una rosa de feria, una costa de perder se pierde pero se gana la lucha es de igual igual contra uno mismo y eso es de ganarla no te pares no te mates solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra la quietud de estar adentro Se cree Quién sabe si se puso a pensar para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rima con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no, no se maten. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Muchísimas gracias. Bueno, eh, iba a leer el cuento de Borges, una parte, pero no. Lo leen solos. Hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal. Eh, ¿Lo qué? Luz. Ah, podemos volver a cómo estábamos con la luz antes. Ah, ahí está. Ahí. Bien. Gracias. Ahí, ahí estaba. Eh, lo que dicen no son los que se están durmiendo. Yo los veo a todos, como el gran panóptico. Ya vi a dos que se durmieron, todo bien. Decía igual mientras hablaba que tuvieran sueños malos, que sueñen con la muerte, por ejemplo. Eh, es un cuento, les decía, para cerrar lo, lo de antes del recreo, donde aparece entonces la idea de la inmortalidad como algo negativo. ¿Por qué? Porque es eh, una especie de... Una especie, no, un, un, una persona que cruza un río, que es el río de, de la inmortalidad, no puede morirse. Y pasa siglos y siglos y siglos, y bueno, la historia, digamos, muestra al inmortal como alguien que padece esa inmortalidad. En algún momento, digamos, hasta queda en total reposo, porque ya nada le puede generar algún tipo de interés. Evidentemente, el tiempo en el que vivimos define subjetiva y objetivamente lo que somos, ¿no? ¿Se entendió lo que dije? No. Digamos, si viviéramos 500 años, ¿a qué edad nos casaríamos? ¿Sí? Esa sería la vuelta, medio exagerada, pero obviamente las decisiones que tomamos tienen que ver con el tiempo en el que vivimos. Y cuando digo subjetiva y objetiva es porque objetivamente significa que las instituciones están pensadas para este tiempo. La educación, ¿no? Digamos, los tiempos en los que vamos al colegio, los tiempos en a los que le vamos dedicando las diferentes este, eh, etapas de la vida tienen que ver con una conciencia de lo que la vida dura. Ahora evidentemente digamos la inmortalidad como eh, exceso ya deja sin ningún tipo de sentido ese tipo de decisiones porque, la inmortalidad lo que nos arroja es la posibilidad de vivir el infinito, que es una experiencia imposible, porque somos finitos. Plotino decía por ahí algo como que el, el ser humano es ese punto de encuentro entre lo finito y lo infinito. ¿no? Pero es un punto de encuentro que nunca, nunca se encuentra en realidad. Quiero decir, es muy difícil pensarnos a nosotros siendo inmortales porque somos mortales. O sea, ¿cómo esto que es mortal va a poder, en el cuento está muy bien relatado, va a poder soportar, encarnar la inmortalidad? Digo, hasta este cuerpo tiene el grosor que tiene, tiene, digamos, el espesor que tiene en función de que dura 100 años. Ahora millones de años. Digamos, le daría una vuelta. A veces lo pienso, digamos, desde otro lugar que es, yo les decía antes, yo creo que la ciencia y la tecnología van a resolver el problema de la muerte como problema en términos de eh, no querer morir. Yo estoy convencido que de acá, algunos años, no sé cuántos, muchos no sé cuánto es muchos pero viendo el avance de la ciencia y la tecnología yo creo que en algún momento van se va a resolver el problema de la muerte o sea vamos a dejar de morir como hoy morimos ahora en ese momento vamos a dejar de ser humanos que es otra cosa pero que va ligada vamos a dar haber dado un salto evolutivo. Para mí la muerte tiene que ver con lo humano, pero eso no significa que seamos eternamente mortales porque no vamos a ser eternamente humanos, porque no nacimos humanos, Darwin de por medio, venimos mutando. Y alguna mutación más, o sea, realmente hay que ser muy omnipotente para pensar que esta cosa que somos es el final de una etapa evolutiva. Vamos a ir mutando hacia otras cosas y probablemente en estas nuevas mutaciones la tecnología tenga mucho más que ver, viene teniendo mucho más que ver. Y en algún momento, este cyborg que vamos siendo, esta mixtura entre cables y, 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 y venas, que cada vez somos más, este cuerpo atravesado por la tecnología, va a alcanzar, probablemente, yo lo puedo pensar, yo puedo pensar dejar de morir como una posibilidad tecnológica. Ahora viene acompañado de dejar de ser este género humano que somos. Incluso puedo ir de costado y decir los avances en términos de reproducción artificial con lo que, eh, con lo que la clonación provea de novedad probablemente en algún tiempo no muy lejano, provocará algún tipo de mutación evolutiva a partir de la cual la reproducción de la especie ya no tenga que ver con la naturaleza, sino con este, la clonación. Y entonces, en ese esquema que es potencialmente pensable, digamos, ¿qué va a pasar con la muerte? O sea, yo ato el morir a la condición humana. La condición humana, si me permiten, en la historia del universo es un eructo. No es nada. La historia de lo humano, desde que somos esto, ¿eh? no eh, hombre de Neandertal, piénsenlo en ese momento en que se va produciendo la humanización. ¿Hace cuánto fue? en la historia del universo, ayer, hoy, hace tres segundos, pero todos tenemos una concepción de la raza, odio esa palabra, pero pónganlo, de la raza humana como si fuese, primero, como si hubiésemos venido al mundo así, y segundo, como si esto fuese, digamos, la evolución definitiva, y la etapa, digamos, la mejor etapa posible en el desarrollo de la vida. Digo, yo conozco un montón de especies mucho más poderosas que nosotros. Una bacteria, por ejemplo. Vive dos segundos y se lleva puesto. ¿Cuántos seres humanos? Y nosotros nos creemos uh, los reyes, ¿no? Los reyes de, de, del mundo, ¿no? Un virus. Tuc. ¿Para qué vivo? Para matarte. Tuc. ¿Cuánto dura un virus? Nada. Ahora, para nosotros, nuestra concepción, ¿no? De la dominancia que pone al virus, a la bacteria, como si fuese. Nada, no, bueno, los estamos domesticando, los estamos controlando. Digo, en ese esquema de evolución permanente, la naturaleza humana mutará. Cuando mute, cuando dejemos de ser humanos, yo creo que probablemente una de las formas en que se acabará lo humano es cuando se resuelva el tema de la muerte. Y no lo veo como algo lejano. Lo que sí. Se provoca es lo siguiente y cierro este punto y lo dejo abierto para ustedes. Cuando vos preguntas, no voy a preguntarles para no, digamos, para que no voten en contra de lo que voy a decir básicamente. Pero cuando vos preguntas, pensemoslo un toque. ¿Uno es como que prefiere morir ante la posibilidad de dejar de ser humano? Si yo les digo, bueno, yo les doy una receta para no morir, pero dejan de ser humano. Entonces, no, no, no. Prefiero seguir siendo humano. Humano. O sea, repasemos. Veamos no solo lo lindo de lo humano, porque si no, no vale. Pero somos como más devotos, más orgullosos, más soberbios de esto que somos. Y somos hasta capaces de sacrificar la posibilidad de vivir eternamente si eso implicase dejar de ser humano y transformarse en otra cosa. Ojalá, yo les digo, queda grabado, ojalá antes de algún momento yo pueda mutar a otra cosa. Mutar. Lo único que me pone mal de la mutación es que sea tan lenta. Uno dice, bueno, las especies van mutando, entonces uno no la percibe, pero me encantaría ser otra cosa que esto. ¿no? Ahora, el problema de la muerte se resolvería, pero no la vemos ¿no? en esa asociación, digo entonces, que tiene con este tipo de ser que somos. Eh, ¿Cómo fue construyendo la filosofía? distintas teorías sobre la muerte. Es muy interesante, yo me acuerdo, es el tema número uno de la filosofía. Digo, la filosofía tiene dos, tres temas capitales, uno es la muerte. No hay filósofo que no le dedique un, un, un espacio de sus escritos al tema, digamos, todos se meten con el tema. La muerte obviamente les diría en algún sentido que es el único tema porque todos pueden reducirse un poco a eso. O sea, el esquema sería el siguiente: ¿Por qué queremos saber? Queremos saber porque nos vamos a morir. Dicho al revés, si no nos muriese muriésemos, me usaría muriésemos. Si no nos muriésemos. Va de nuevo. Si tuviésemos experiencia del absoluto, entonces, no tendríamos necesidad de saber, porque el Absoluto te daría respuesta para todo. Imagínate si sabes, si tenés contacto con el Absoluto. Es como tener una epifanía divina. Te cruzas a Dios. Viene Dios y te toca con su dedo incorpóreo. En ese momento, cuando lo tocas a Dios, ves todo. Porque Dios es todo, ves todo. Como, ¿Se acuerdan del Aleph de Borges? ¿Sí? El que no lo conoces un cuento que Borges llega, al personaje Borges llega a un velorio, y está el hermano de la que está de la muerta, que sale como de un sótano y le dice, desesperado, le dice, estoy desesperado, ¿qué? ¿Murió tu hermana? No, me chupó un huevo. ¿Y qué te pasa? Acabo de ver el Aleph. Y estoy desesperado porque no puedo contar todo lo que vi. ¿Y qué es el Aleph? El todo. ¿Y por qué no puedes contar? ¿Y por qué no puedes contar el todo? Pero cómo viste el todo? Lo vi todo en un segundo. Vi todo. Todo junto, no. Todo separado, pero todo. Tuve ese contacto. Es como tocar a Dios. Entonces Borges va y ve el Aleph que está justo abajo de una escalera. En un punto de encuentro de aristas debajo de, de, de una escalera, ve el Aleph. Y en ese momento empieza a contar Borges todo lo que ve, ve todo. Ve cada persona que existió, existe y existirá en el mundo, cada una con sus propios pensamientos, reflexiones, sus transpiraciones. O sea, es ver todo, el Absoluto. Pero no ver el Absoluto como uno, ver el Absoluto como uno y como múltiple al mismo tiempo. Bien, Borges. La totalidad desplegada en todas sus manifestaciones, la ves en un segundo. ¡Pa! ¿Qué te queda? Ya sabes, ves tu propia muerte. Yo, si veo el absoluto, sé qué es la muerte, sé qué nos toca, ya está. Se acaba la cultura, se acaba la filosofía, se acaba el saber. Piénsenlo al revés: todo lo que hacemos, ciencia, cultura, todo, todas las creaciones culturales, espirituales, intelectuales. Y si, digamos, vamos por más, diría, todas las prácticas humanas tienen un único objetivo, postergar. Tienen un único objetivo, paliar. Tienen un único objetivo, tratar de encontrarle sentido al sinsentido. Y como no se lo encontrás, pateás para adelante. O haces cosas. Eso dice Heidegger de la muerte. Cuando somos conscientes de nuestro morir y nos angustiamos, en vez de recibir la angustia como signo de nuestra contingencia, tratamos de huir de la angustia. ¿Cómo huimos de la angustia? Haciendo cosas. Yendo a la cotidianeidad. Heidegger dice, la cotidianeidad es el gran invento del ser humano para escapar de la muerte. Entonces, en vez de pensar en la muerte, cocinás un huevo frito. En vez de pensar en la muerte, mirás intratables. Importa, cualquiera. En vez de pensar en la muerte haces el amor. Tuve light. Pero haces cosas, ¿para qué? Para postergar, para encontrar sentido. Son todas formas de lo mismo. Pero la cotidianeidad es una vía de escape. O sea, cocinar un huevo frito, ver intratables y hacer el amor. Son vías de escape. Si hace las tres cosas juntas, puede tener alguna onda. Imagínense la escena: cocinando un huevo frito, mirando intratables. Hay que ver qué tipo de pose sexual sería latinada para poder ¿no? generar una armonía entre las tres. Eh, eh, y no sirve para nada, porque al final te morís igual. Esto es lo que dice Heidegger. Entonces es al revés. La propuesta de Heidegger es clara. Recuperemos la conciencia de finitud. Esto significa, no lo dice Heidegger así, le doy una lectura más llana, más cotidiana. Es como si yo les dijera, todos los días, tómense un rato para recordar que se van a morir. ¿Qué genera eso? Esta es la, la clave. O sea, si genera así una patología, digamos, grave, no, no lo hagan. Pero lo interesante de recordar que nos vamos a morir tiene que ver entonces con huir de esa cotidianeidad que nos captura, nos cosifica, diríamos. ¿no? Entonces, bueno, relaja un poco. Tiene, genera una, una distancia con las cosas. Vos me está levantando la mano, pero en que, ¿sabes qué? no hacemos preguntas porque no son miles. ¿Y qué es? ¿Quién? La muerte, sí. Es lo mismo. Sí. Es que totalmente lo que, lo que hay ahí, eh, hay muchas filosofías, muchas interpretaciones que tratan claramente de reconciliarse con el morir. Pero no es la muerte, esto está bueno poner el acento porque en Castaneda está claro, no es la muerte como objeto, no es la muerte como un caso clínico que uno ve desde afuera, sino que es la experiencia del propio morir. Esa es nuestra gran paradoja, nuestra gran aporía. Y paso entonces ahora el chivo, digo, el, el mejor libro que yo leí sobre la muerte se llama... Aporías es un libro de Jacques Derrida. Hay que entrarle tranquilo. Derrida tiene sus cosas. No es de los más complejos de Derrida, pero tiene algunos apartados ahí que uno supone lecturas previas. Pero hay que animársele. Algo queda tiene. Derrida es de esos autores para mí que uno lee, lee, lee. <coughs> Y de, en 10 páginas, en algún momento, ¡tac! Hay una idea que lo golpea. Hay que animársele, no es tan general. Yo tengo el PDF, me escriben y se los mando. Por Facebook me escriben, me dicen, ¿me pasás el PDF de? de realidad? Y se lo... Muchos me pidieron eh, otros y se los pasé. Por ahí me demoro un poco porque me estoy muriendo. <coughs> porque la muerte es como... Es, todos los días me estoy muriendo. ¿no? Entonces, digamos, la aporía, digamos, que es esta idea de que uno no tiene nunca esa es la gran aporía, la gran paradoja, lo impasable, ¿no? Aporía tiene que ver con lo ilimitado, lo que, lo que no puede resolverse en algún punto. Que es que uno que, la, que la, es esta, que la muerte es nuestra posibilidad más propia, dice Heidegger, porque es lo que nos define en lo que somos, seres mortales, pero al mismo tiempo esa posibilidad más propia es inexperimentable. O sea, nadie tiene experiencia de su propia muerte, aunque todos sabemos que nos vamos a morir. Y esto genera una sensación terrible que se llama inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué le di esta vuelta? Porque en el fondo somos todos inmortales. ¿Por qué somos inmortales? Porque nunca nos damos cuenta, ni nunca nos vamos a dar cuenta, de nuestra propia muerte. Yo sé que me voy a morir, pero nunca lo voy a experimentar. El día que me muera... No voy a tener experiencia de nada, voy a ser un fiambre. Voy a tener experiencia de la previa. Ponele que un terrorista me ate a una bomba donde yo vea el reloj que está haciendo 10, 9, 8, 7, 6. Son todas experiencias que tengo vivo. 5, 4, 3, 2, 1. Sigo vivo. O sea, si tengo experiencia de lo que está pasando, sigo vivo. Hecho mierda, pero vivo. Si no, ya no tengo experiencia. O sea, ¿qué es tener experiencia de su propia muerte? Es imposible. El pasaje, entre comillas, a la muerte es el dejar de tener experiencia. O sea, que aunque yo sé que me voy a morir porque todos los que están a mi alrededor se mueren y yo me percibo igual que ustedes, entonces me va a pasar lo mismo que a todos. Y leo ciencia donde dice que los seres humanos mueren, pero la experiencia empírica, íntima de mi propia muerte, se las debo. Es una hipótesis. Entonces me dirán, déjate de joder, todos sabemos que nos vamos a morir. Sabemos, discutamos el verbo saber. Obviamente, digamos, ninguno de nosotros cree que va a ser inmortal, pero, y esto es lo paradójico, la experiencia de la propia muerte es imposible. Por eso hay que separar el morir de otras definiciones de la muerte. Voy a hacer una taxonomía de la muerte tal como la hace Heidegger. Derrida lea Heidegger este, y me ayuda a ordenarlo. Dice Heidegger en un momento, hay que estar ¿no? escribiendo sobre esto ¿no? y haciendo clasificaciones de morir, del morir. El libro de Heidegger donde mejor explica todo esto es ser y tiempo, parágrafos. Si alguien va a leer, pueden leer directo. ¿eh? Vayan a Ser y Tiempo, no lean nada antes, vayan al 46 en adelante. Del 46 al 53, más o menos. Los parágrafos de Ser y Tiempo y, y se lee. Heidegger dice: Una cosa es morir y otra cosa es perecer. Típico de filósofo, ¿no? Digo. Diferenciar con palabritas, uno dice en el fondo: todo es morir, no, para, no es todo igual. Aparte, él hace un juego con el lenguaje alemán que no lo vamos a hacer ahora, pero el perecer, ¿no? Elementos perecederos, no perecederos. Perecer es un sinónimo de la muerte. Pero nadie dice, tipo, Juancito pereció. Juan Pérez parece perece, perecer. ¿Quién perece? ¿De quién hablamos que perece? Fíjense que el verbo perecer está más ligado a organismos vivos que no son conscientes de su propia muerte. Entonces, Heidegger da un paso interesante, complejo, que es diferenciar al ser humano del resto de los seres vivos. Porque el ser humano es consciente de su propia muerte. Se supone que esa planta que les contaba al principio no sabe que se va a morir. Hasta dónde sabemos nosotros, no sabe. Un perro tampoco puede tener un reflejo. O sea, estás a punto de matar un perro o de pisar una cucaracha y se va. Hay un reflejo natural de supervivencia. Ahora, ¿consciente de su propia muerte? Hasta ahora no sabemos. También creo que la tecnología. Sigo con mis futurismos. Este, futurismo alterado se llama eso. Digamos, que en algún momento vamos a poder comunicarnos con otras especies animales. Gracias a la tecnología que hoy no podemos, no también creo eso. Ustedes miran, eso ya es de borracho, por no decir otra cosa. Pero, pero también, ¿por qué no? ¿Por qué pensar que en algún momento viendo, no sé, yo me veo en algún momento conversando con una hormiga que tienen una racionalidad de la puta madre, no? Sí, si, digamos. Un 5%. Me encantó esa risa. Si un 5% de los órdenes sociales se parecieran a un hormiguero, nada. Punto. Digamos. Pero creo que en algún momento se va a poder dar por lo menos un, un, una conexión diferente. Ahora. Lo que Heidegger dice es que el ser humano es el único que tiene conciencia de su propia muerte y eso marca una diferencia. Entonces, una cosa es perecer, otra cosa es morir. La, el, la muerte, el morir como experiencia propia, no como experiencia propia, como posibilidad más propia es lo que define al ser humano. Ahora, al interior de la muerte humana podemos hacer una diferencia. Y acá les introduzco un tercer término. Fallecer. No está buenísimo hacer como un ¿Qué estudiaste hoy en la clase de filosofía? La diferencia entre morir, fallecer y perecer. Ajá, qué divertido. ¿Qué fallecer? Uno no dice estoy por fallecer, ¿no? No tiene que ver con la anticipación de la muerte. No tiene que ver con las experiencias. Propias en relación al miedo a la muerte. Fallecer, nadie dice falleció una vaca. Pereció cuando decimos nada, murió, la matamos para hacer bife de chorizo. Ahí el perecer implica la capacidad que tienen, la capacidad en el sentido de la, la característica que tienen los seres vivos de finalizar su vida. O sea, los organismos vivos tal como los conocemos nacen y mueren. Ese morir no es el morir existencial. En ese sentido, miren la vuelta que le da Heidegger, el ser humano, enloquecemos acá, ¿eh? pero el ser humano nunca perece. Porque el ser humano se relaciona con la muerte desde la conciencia. Pero conciencia de nuestra propia muerte nunca tenemos. Entonces nosotros siempre creemos que estamos abiertos a nuevas posibilidades. Un día, ¡pum! Pero ese día nunca te enteraste. ¿Qué es fallecer? Fallecer es la muerte humana vista como cosa y no como experiencia ontológica. Cuando pensamos al cuerpo humano, lo digo más fácil, desde la mirada de la ciencia, que no necesariamente es la medicina, puede ser el derecho. Viene el forense y dice, falleció, y aparece, ¿no? La persona, número de documento, falleció. En circunstancias, parezco mi hermano, este, en circunstancias ambiguas. En ¿Qué falleció? Un cuerpo. Ahora, ese cuerpo está visto desde afuera, pero claro, no es el cuerpo de un animal no humano. Entonces, está buena esa diferencia, porque nosotros en realidad... A ese cuerpo humano que fallece lo tratamos como tratamos en algún punto, científicamente hablando, como el cuerpo de la vaca o el cuerpo del perro o la cucaracha que pisamos. Sin embargo, hacemos una diferencia porque empatizamos con que ese cuerpo se supone que tuvo en su interior un humano que tuvo experiencia de su propia vida y miedo a su propia muerte. Entonces el fallecer viene a ser como una especie de respeto, ¿no? Como que lo colocas en otro lugar. En realidad todo está mezclado porque y hay algo peor, saben lo que hacemos. Cuanto más humanizamos lo animal, más lo dotamos de capacidad de morir y menos de capacidad de perecer. Entonces, digamos nada, hay cementerios de perros. Y hay duelos. Y hay este, eh, orfandad. Hay eh, situaciones. Yo conocí a una viuda de un perro. No lo podía creer. Pero hay una, eh, an, una antropomo, po, antropomorfi, antropomorfización en este caso. Donde se piensa a los perros en términos vinculares, o sea, cuanto más lo dotas de cercanía al humano, más lo llevas para este lado. Pero nadie, o sea, no, no conozco un cementerio de cucarachas, porque la cucaracha parecería que no muere, ni perece. La aplastás, tac. O un mosquito. ¿Quién está pensando? Uy, estoy matando a un mosquito que dejó a muchos mosquititos sin comida, porque de última hay tanta gente que te chupa la sangre. ¿Qué te importa que un pobre mosquito se lleve un poco de sangre para praf? Pero no hay muerte ahí. En realidad, en términos analíticos, hay Saquemos la palabra muerte, ¿no? que es la que confunde. Hay un, un finalizar, un finar, dice Heidegger. O sea, hay un, todo lo vivo tiene un fin, pero el morir es algo propiamente humano. Y hay en el ser humano una anticipación del morir, que es esta conciencia que tenemos de la muerte. Eso, esa es la diferencia. Cierro este capítulo. Tratemos de diferenciar el abordaje científico con el filosófico. O sea, todos nosotros hemos leído libros de ciencia que explican el ciclo de la vida y entendemos que un ser humano muere. Otra cosa es el propio morir. Es otra búsqueda, es otra angustia. No se resuelve con un manual de biología. Che, estoy angustiado porque me voy a morir. Venís y me traes, mira, léete el manual de biología que explica que todos los seres humanos se mueren y yo te digo, ¿qué me importa? O sea, no, no es una, un, una indagación que me ayude a seguir pensando existencialmente toda una serie de preguntas. Primero, ¿por qué nací así? ¿Por qué vine con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esta angustia? ¿No quiero morir? ¿Cómo trabajo el problema de la voluntad? ¿Qué inventó el ser humano para resolver básicamente el miedo a la muerte? Inventó la trascendencia, ¿no? E inventó, como decíamos en la primera parte de la clase, digamos, este, formas de eh, alcanzar esa trascendencia. Todo esto supone, como les decía antes, pero lo quiero, digamos, dejar más ordenado, la idea de que la muerte supone entonces la posibilidad de acceder a otra zona. Eso es lo primero a discutir. ¿no? Dice Derrida en su libro: La muerte es, dice así, la muerte no tiene frontera. O sea, todos mueren. Y segundo, la muerte es una frontera. No tiene frontera y es una frontera. La relación entre muerte y frontera es interesante: frontera como límite. Que la muerte no tiene frontera, estamos de acuerdo: todos mueren. Interesante, ¿no? Para recordar siempre. Así como recordamos que nos vamos a morir para no eh, obsesionarnos con las boludeces con las que nos obsesionamos en la vida cotidiana, también pensemos que todos nos vamos a morir, sobre todo en situaciones de sujeción, de violencia social, de discriminación, de desigualdad. Me acuerdo. No iba a nombrar más películas, pero no puedo nombrar una de las películas, de mis películas favoritas, llamada Inception. ¿La vieron? Qué linda voz. Eh, se puso colorada. Te estoy viendo. Inception, el origen. Donde. Es esa película donde se van con Leonardo DiCaprio, que se van construyendo sueños al interior de sueños de ese artista que es este, Christopher Nolan. Peliculaza. El tema es que el, el, el origen de la película es que hay uno que no se quiere morir. Y ese que no se quiere morir es un poderoso. Digo, a ver. Los ricos, ¿cómo se llama la novela? Los ricos. ¿Los ricos? No piden permiso. Bueno, yo tengo una nueva novela para Polka. Los ricos también se mueren. También se mueren. ¿Sí? Y esto me parece, me acuerdo en otra película. La noche de Barents. Esas... Todos los que dijeron, ah, tienen más de 40 años. ¿Sí o no? <laughs> eh. Están más cerca de la muerte. <laughs> Perdón, pero <laughs> ya que estábamos... La noche de Barents es interesante porque tiene que ver con una película histórica. Habla de un momento, una famosa noche que explica digamos, los sucesos históricos de la Francia revolucionaria, no importa la película, pero en un momento hay una... Hay, hay, visitan, hay un par de, de protagonistas, visitan un, eh, la casa de una prostituta. Y entonces entran, y la prostituta es revolucionaria, está con la revolución francesa, y dice, yo aprendí de la igualdad acá. Porque acá en la cama, cuando se sacan la ropa, son todos iguales. Y dice, el cura, el noble, el obrero. No era el obrero, era el campesino. Entonces, hay algo, ¿no? En la muerte y en el sexo hay una igualación, ¿no? En la desnudez, diríamos, ¿no? Pero hay una igualación. Obviamente no es lo mismo poder pagar una prepaga que no y todas esas cosas tienen una incidencia directa pero evidentemente digamos la muerte no tiene frontera digo podés haber sido durante vida el peor hijo de puta del mundo y te vas a morir igual digamos no sé si es si eso este, eh, calma no como pero bueno este, en algún sentido Digamos, cuando uno se encuentra sobre todo con esas muertes de personajes nefastos de la historia que uno dice, digamos, ¿qué sucede? porque se murió, se murió como cualquiera. Este, no sé si vamos a llegar a esta parte, pero digamos además estamos haciendo todo un análisis de la muerte individual. Ahora está la muerte social, ¿no? la muerte social que tiene que ver con la muerte del otro y la apropiación de la muerte de uno por parte de la violencia, de la sujeción, del poder. ¿no? Dicho de otra manera, no solo en los casos como tomando la dictadura argentina, por ejemplo, como un caso emblemático, donde no solo hay una apropiación de la vida, sino una expropiación del, de la muerte porque es la imposibilidad de que uno muera su propia muerte, que es el final de su vida. Y en la figura más perversa, ¿no? que es la figura del que queda en un lugar de incertidumbre social frente a la vida y la muerte, que es la famosísima frase de eh, Videla, cuando le preguntan por los desaparecidos, que él dice, no, no, está mal, no sé qué son, o sea, no están ni vivos, dice así, eh. está en YouTube, dicen, no están ni vivos ni muertos. Tremenda confesión filosófica, ¿no? tan desaparecidos. Ahí es, ahí es. Él lo afirma, él crea la etiqueta de los desaparecidos, porque no están ni vivos ni muertos. ¿no? Esto de ni vivos ni muertos supone como esta doble violencia que no solo te matan, sino que no te dejan morir. ¿no? Y sobre todo para la, eh, para la descendencia, para los vínculos, para las compañías que de alguna manera le, le, le expropian la posibilidad de, digamos, de, de vivenciar frente a su, a, a, a su vínculo más íntimo la, la conciencia o el conocimiento de si está vivo o no está vivo. La muerte no tiene frontera, la muerte es una frontera y es una frontera, ahora es una frontera final. Nos cuesta mucho pensarlo así. Pero yo me niego a pensar que si la muerte es una frontera del otro lado, hay algo. Si hay algo, entonces no es la muerte. Si hay algo más, entonces la cosa sigue un poco más. Entonces la muerte no es la muerte, es un paso. Dejemos de hablar de muerte. Ahora, que nos calma la idea de que hay un paso más, bueno, discutamos eso. Digo, es el gran problema del ser humano. La necesidad, o sea, la no asunción de que después de la vida no hay después. O sea, que hay un fin, o sea, la finitud. Eso es lo que nos cuesta. Entonces, se inventaron distintas metáforas. La metáfora más famosa que inventa. Tanto la filosofía como la religión para soportar la idea de fin es la metáfora del alma. Ahí hay como tres amiguitos que van juntos, que es la muerte, el alma y Dios. El que compra ese combo tiene asegurada la eternidad, pero hay que poder creer de un modo muy taxativo en el trío Los Panchos. Lo que sí está claro es que si, digamos, se manca uno de los tres, se vuelve difícil que funcione el dispositivo. Ejemplos, digamos, a ver, eh, Pitágoras, presocrático. Pitágoras cree en una de las teorías más interesantes. Voy a, voy a hacer esto. Yo lo que digo es, son narrativas sobre las muertes. Las narrativas no son ni verdaderas ni falsas para mí. Son farmacológicas. Toda narrativa para mí es farmacológica. O sea, son relatos que escribimos de nosotros mismos para encontrarle sentido al sinsentido. Eso es una narrativa. Es siempre una terapéutica. Sea la narrativa de la muerte, que es la que más nos gusta escribir. Y la otra que también nos encanta escribir, que es la narrativa romántica, la que habla del amor y todo eso. Que son narrativas que escribimos para tratar de encontrar un sentido que ese otro con el que te finalmente tocó pasar el resto de tu vida supone que hay algo ahí mágico que te unió. Porque si no, tenés que simplemente asumir que nada, te cruzaste con alguien. Y punto. Entonces, dotamos, eso es Nietzsche puro, ¿no? Dotamos creativamente de sentido narrativo situaciones que, si las asumiéramos en su crudeza, nos daríamos cuenta que en realidad venimos después de la cucaracha, no antes, ¿no? Entonces, en vez de asumirnos individualistas, egoístas, jodidos, y usufructuando al otro, inventamos la amistad. Y entonces decimos, no, yo es amigo mío por lo que vale en sí mismo y soy leal, ¿no? Todas, soy fiel, ¿no? lealtad, fidelidad, que son todos conceptos que de algún modo aminoran ¿no? esa conciencia como más jodida de lo que son. Eso dice Nietzsche. ¿eh? Y así creamos los grandes valores, la amistad, el amor, el bien, la belleza, la verdad, son todos de la, de la misma calaña. Y obviamente la trascendencia. Obviamente. Nos calma. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras tiene una teoría muy famosa, que ustedes la deben conocer, que es la teoría de la metampsicosis. Epa. ¿Quién sabe lo que es la metamsicosis? Meta, más allá. psique, alma. Metampsicosis o teoría de la transmigración de las almas. Transmigración, ¿qué es? Migrar. Reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? La idea de que el ser humano está compuesto como mínimo por dos zonas disímiles de las cuales una muere y la otra trasciende. O sea, ¿cómo resuelven los primeros filósofos el problema de la muerte? Generan una escisión interior en el ser humano. Que no es natural, natural no es nada. Digo, cuerpo y alma es el dúo más famoso que en realidad surge por una necesidad claramente de poder resolver la cuestión de la muerte. Además, con un invento fascinante como el del alma que siempre va a encontrar, siempre le vas a encontrar una justificación a todo cuestionamiento. Vos decís, el alma, pero no la veo. No, es incorpórea. Pero si es incorpórea, ¿cómo está dentro del cuerpo? ¿Por qué no se escapa? Si es... No, porque entonces depende la vida que tenés, está presada. Platón dice, el cuerpo es la cárcel del alma. 2500 años después, Foucault dice: No, el alma es la cárcel del cuerpo. Lo retruca, ¿no? Y dice: Ese invento que es el alma termina siendo el gran carcelero represivo de nuestro cuerpo, ¿no? La car. la. la. ay Dios, tengo que ir al psicólogo. La carne me salió. Bueno, la. la nada, el cuerpo. Es la cárcel del alma, porque la prisiona. Platón juega en el Fedón, libro sobre la muerte en Platón, el Fedón. ¿Lo leo? Sí. Cuenta los últimos días de la vida de Sócrates y cuenta la muerte de Sócrates. Pero mientras se va dialogando en ese libro sobre... Justamente la inmortalidad del alma, la muerte, etc. Sócrates todos conocen, me imagino la historia, es condenado a, a, a muerte. En realidad es condenado, le dan a elegir a él su propia condena, el destierro o la muerte. Sócrates elige la muerte porque entiende que el destierro es peor que la muerte. O sea, el destierro de la muerte es ir a otro lugar que es mejor que este. En cambio, el destierro territorial es un bajón que es tipo, vivís en Grecia, digamos, la Grecia, la Atenas de ese momento, no es como hoy tipo, ¿qué elegís? ¿El, el, el destierro o la muerte, imagínense? Y el destierro que es ir a Barcelona. ¿Y a dónde vas? Y, o sea, ¿qué lugar sería tan traumático para nosotros que elegiríamos primero? La muerte. Hay que pensar. No puede ser tipo volver a la casa de tu vieja, por ejemplo, ese tipo de elecciones. Pero es un destierro afuera. Entonces elige la muerte. Ahora cuando lo, el, nadie lo quiere matar a Sócrates y entonces en, en la sentencia dicen es tremendo. No lo quieren matar porque sabían que era una sentencia injusta. Entonces dice, cuando vuelva, no me acuerdo bien el, el relato, pero cuando vuelva un barco que está haciendo una expedición del otro lado del mundo, ahí recién lo, lo ejecutamos. El barco tarda como cuatro meses y en esos cuatro meses Sócrates recibe a sus alumnos en la cárcel y habla, habla y dialoga. ¿no? Los alumnos muy copados hacen una vaquita, juntan una plata. Y lo sobornan al guardiacárcel. Y el guardiacárcel le deja abierta la puerta. Entonces los alumnos le dicen, Maestro, huyamos. Y Sócrates los mira y le dice, No, no entendieron nada. Di clases al cohete. Cierra la puerta y les dice, Vamos a hablar sobre el deber. Y se pone a dialogar y les baja línea diciendo, Está mal lo que hicieron, aunque la condena sea injusta, hay que respetar la ley. Ese texto, después Platón lo escribe, se llama el Critón, o sobre el deber, un texto muy interesante sobre el papel de las leyes. Pero después llega el verdugo y dice, bueno hermano, te llegó, lo mata, le da de tomar cicuta, un veneno vegetal, y mientras Sócrates hace toda la ceremonia y va muriendo, sigue hablando con sus alumnos, obviamente de qué hablan, de la muerte. Y ahí tiene un par de frases muy famosas, una a la que venimos es de, por la que empecé a contar este relato es ahí dice que el alma, el, el cuerpo es la cárcel del alma. En griego, digamos eh, cuerpo es eh, soma y tumba es SEMA, entonces hacen un juego de palabras como que al mismo tiempo es cárcel y es tumba, ¿no? jugando también con esta idea de que en realidad, a ver si se entiende, la vida esta es la muerte, que es una idea que después el cristianismo en sus facetas más, este, más duras toma, ¿no? como que... Eh, este valle de lágrimas por el que pasamos en realidad es estar muerto. La verdadera vida era antes y después, porque es la vida eterna. ¿no? Pero entonces, digamos, eh, le, le preguntan ahí a, a Platón, el libro se llama El Fedón, repito, y le preguntan a Sócrates, digamos, ¿cómo hacer con la muerte que uno se deja morir y va feliz? Y él dice, no, porque... La inmortalidad tiene que ver con lo que hiciste en la vida. Y tiene una idea que Derrida toma y trabaja mucho, que es, que es bastante abierta. En general, si uno se lo toma los textos de Platón digamos en serio y los lee como una totalidad cerrada, no da porque es muy, este, eh, es muy fantasioso. No tiene que recortar los textos y tomar ideas que permitan, eso hace derrida todo el tiempo, deconstruye la historia de la filosofía. Lee lo que quiere, que para eso leemos. Y entonces en un momento Sócrates está explicando y dice, a la muerte hay que llegar haciendo filosofía. La filosofía... Dice, es el mejor ejercicio para la muerte. ¿Qué significa eso? Ejercitarse para la muerte. ¿no? La filosofía, como un ejercicio para la muerte. ¿Significa que haces tipo ejercicios y que entonces cuando llega la muerte zafás porque estás en buen estado físico? No. Lo que uno hace fue un chiste, ¿eh? pero estamos. es tarde, me doy cuenta cómo va bajando mi creatividad humorística y la capacidad de tolerancia. ¿Me dicen en qué hora estamos? Seguro, antes me robaste cinco minutos. Diez menos cuarto, bueno. Diez en punto término. Eh, y entonces, ay, me olvidé. El ejercicio para la muerte. Gracias. Entonces, este, ese ejercicio para la muerte, ese ejercitarse para la muerte, significa que haciendo filosofía, cuando la muerte llega, estamos preparados en el sentido de que la estuvimos trabajando, la estuvimos hablando, la estuvimos pensando. Nadie en ese momento se va a agarrar de los pelos, o sea, angustiarte, te vas a angustiar. Pero de eso se trata hacer filosofía, de evidenciar, de no tapar. La filosofía no resuelve el problema de la muerte en el sentido religioso más tradicional de, bueno, te explico cómo no morir. Lo que hace es esto que hicimos hoy durante casi tres horas, problematizarla por todos lados para ver, digamos, todo lo que se nos permite visualizar como reflexiones que desmitifiquen el tema de la muerte y nos permitan tener por ahí más dudas que antes, como la cuestión de la tecnología o los animales o lo que fuese. Lo cierto es que Sócrates muere, ¿no? es una muerte extraña porque, digamos, muere y no hacemos otra cosa que hablar de él. De alguna manera, cuando en el banquete... Platón explica que el amor, entre otras cosas, tiene como propósito alcanzar la inmortalidad, porque uno ama lo que no tiene, dice Platón, y el ser humano lo que no tiene es justamente inmortalidad. Por eso en el amor lo que estamos haciendo es buscar esa inmortalidad en la reproducción de la especie, dice Platón, y en la producción de obras, producción y reproducción, una manera de virlar a la muerte. Esta idea tan instalada de que en realidad no muero, es cierto que la vida en tanto totalidad no muere, porque nos moriremos todos nosotros, pero bueno, la cosa sigue. Ese es el gran problema, ¿no? Imagínense que el día que ustedes se mueran desaparece el universo. ¿Duele menos? A uno es medio choto lo que dije, pero a uno, a uno lo que le jode es que uno se muera y haya otro yendo al mundial o oh. oh. haya otro que siga teniendo felicidad. Si vos te moriste, no podés ya. En cambio, si uno sabe que cuando se muere explota el universo entero, es como que, bueno, nos tenía que tocar. Es como. Ahora, nunca vas a tener esa conciencia. Porque vos decís, ¿cómo, ¿cómo sé que no me están cagando? Que todos me dicen, quédate tranquilo, morite, que se va a morir el universo entero. Vos querés verlo. Pero es simultáneo, tenés que tocar como el botón así de. el fin del mundo. Y que funcione, ¿no? Eh, es, es evidente que, digamos, en ese sentido, digamos, eh, lo, eh, lo, lo que provee la religión como discurso, y lo que me parece que eh, tenía razón Unamuno cuando dice que es el gran éxito, no es solamente el imaginario de que hay vida después de la muerte, sino que depende de uno llegar ahí. Esto es lo que hay que entender. Y esto es lo que introduce, voy cerrando las ventanas, Pitágoras. Pitágoras cuando cree en la reencarnación, con una fuerte influencia persa, influencia oriental, la transmigración, la reencarnación es un tema no de Occidente, llega desde otro lado, pero Occidente la toma. Pitágoras tiene un razonamiento muy interesante. Pitágoras dice digamos las almas son las que transmigran, las que reencarnan, incluso pueden reencarnar en otras especies animales. Entonces el pitagorismo se vuelve vegetariano. Porque decide no comer cuerpos que entiende que pueden albergar almas. Ahora, ¿cómo hago para transmigrar? Miren qué interesante. Pitágoras decía, "Tengo que hacer ejercicios para Concentrar de tal modo a mi alma que cuando mi cuerpo muera, mi alma esté a punto de salir, a punto de despegar. Como tipo llevar el alma a Aeroparque, digamos, a Ezeiza. ¿Cómo llevo el alma a Ezeiza? La tengo que despegar.com, no, la tengo que despegar cada vez más del cuerpo. ¿Cómo despego el alma del cuerpo? El alma es racionalidad. Despego el alma del cuerpo si no me dedico a ninguno de los placeres y actividades mundanos corporales. Y me dedico las 24 horas del día a actividades puramente mentales. Por ejemplo, a estudiar matemática. Y lógica. Si estoy todo el tiempo abstraído en la formalidad de lo real, voy y usaba este término a concentrar el alma en sí misma. Entonces, cuando el cuerpo muere, el alma se es... está ahí, está preparada para pegar el salto. En cambio las almas que están entramadas con el cuerpo no transmigran. Esta idea la toma Platón y Platón la lleva, es central en su teoría. Para Platón hay una verdadera realidad que no es esta. Este mundo es un mundo aparente. Esto no es vida. Esto no es vida. La vida empieza en otro lado y hay que volver a ese otro lado. Por eso... Sigue con esta lógica del estudio, de la dedicación en una vida ascética. Asquesis en griego significa ejercicio, de ahí viene ascetismo. O sea, hay que ejercitarse para la trascendencia. La trascendencia se alcanza, hay una vida verdadera que nosotros llamamos muerte. Está invertido el esquema. Morimos cuando nacemos en realidad. Y cuando morimos volvemos a la verdadera vida, pero para volver hay que ejercitarse, hay que hacer los deberes. Y entonces, finalmente, llegamos. Estamos un rato en el mundo absoluto. Platón lo llama, algunos lo deben conocer, el mundo de las ideas, el mundo ideal, el más allá. Donde no hay cuerpo, no hay materia, no hay cambio, no hay tiempo. Todas esas cosas que degradan. Pero en algún momento nos toca volver, dice Platón. ¿Para qué, no? ¿Qué? Pero bueno. Y cuando volvemos, esas almas vuelven a encarnar en cuerpitos recién nacidos. En realidad, cada vez que nace un bebé, ese alma que estaba ahí pululando se mete. Pero cuando el alma vuelve al cuerpo, cruza un río. Otra vez el río que después toma Borges en su cuento. Platón lo escribió 2500 años antes. El río se llama Leteo. Leteo en griego es olvido, ocultamiento. Tomen olvido. El río del olvido. Y entonces al cruzar el río el alma se olvida absolutamente de todo. ¿Sí? Creo que hay una tradición religiosa que este, este relato lo cuenta con un ángel que lo que hace es con un dedo eh, tocarlo al bebé en el momento que nace y generarle esta impresión que es como... Esta porquería que tenemos acá arriba del labio, ¿vieron? Eso es en realidad el ángel del olvido que te hizo así. Te tocó cuando naciste y te olvidaste de todo. Estaban estaba más copadas las historias de antes. Ahora, la ciencia explica todo, pero lo desencantó mal, ¿viste? Un bebé que es un feto, digamos, este... Ahora, ¿qué sucede con la anámnesis platónica? Que en ese momento, ese olvido, no hace que desaparezca ese conocimiento. Ese conocimiento lo tenés porque estuviste en el más allá. Lo que tenés que hacer es recordar. Frase famosa de Platón, aprender es recordar. ¿Y quién te ayuda a recordar? El maestro. El docente, un maestro, no es el que te baja línea y te dice, anota, pum, 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 pum. es el que con sus preguntas, saben que la mamá de, de Sócrates era partera. Y entonces Sócrates toma el ejemplo y dice, así como una partera no extrae a un niño, sino que ayuda a la madre. A encontrar con sus propios movimientos el punto justo para el parto, del mismo modo un maestro hace mayéutica, dice Sócrates, al igual que la partera, lo que hace es ayudar al alumno a que por sí solo dé luz a su conocimiento que lo tiene, porque lo tenías, lo tenés, te lo olvidaste. Tenés que recordarlo. Por eso las clases de Sócrates jamás eran clases de un Sócrates tirando eh, información, sino que eran diálogos para que el alumno por sí solo alcanzara. Pero la teoría más famosa, que de algún modo ya la atravesamos de la antigüedad con respecto a la muerte y con esto terminamos, es la de Epicuro. Epicuro es un pensador posterior a Platón, que lo que Epicuro va a trabajar en, en, en la mayoría de sus, de sus ideas es la posibilidad de ser felices en la medida en que nada nos perturbe. Epicuro lo que sostiene es que la felicidad se alcanza cuando logramos tener el alma imperturbable. Para alcanzar la imperturbabilidad del alma, tenemos que diluir los falsos temores. O sea, ¿por qué no somos felices? Porque estamos todo el tiempo perturbados. ¿Por qué nos perturban muchas cosas? Primero las dependencias, dice. Y la peor dependencia claramente es el amor. El amor no solo empelotudece, sino que además genera dolor, porque estás todo el tiempo pensando: me va a dejar, no me va a querer más, no me da bola, no me llama, puso el visto en el WhatsApp y no me contesta. Y uno, digamos, lo que debería ser placer o debería ser algarabía, termina siendo todo lo contrario. Entonces replantea el tema de los vínculos fascinantes, ya lo vamos a ver en una de las mejores clases de esta, que es la del amor que explota por todos lados. Digamos, eh, el temor a los dioses. Y entonces hace toda una este, clasificación de los dioses muy interesante donde muestra a Epicuro que a los dioses les importa nada lo que suceda acá abajo. No dice, le temo a los dioses porque los dioses me están mirando, me castigan. Y Epicuro dice, no, un dios que está pendiente. El ser humano no es un dios, es un tarado. Porque si sos dios y tenés todo para vos, ¿por qué te vas a preocupar por un pedazo de carne que hace cagada? Entonces, ¿pero qué hace Epicuro? Filosofía. O sea, con argumentos más simpáticos, más tontos, más copados. O sea,. Se toma el trabajo de argumentar para diluir el miedo a los dioses. Y con la muerte pasa lo mismo. Tiene un famoso, en realidad no es de él, después lo arman con sus ideas, que se llama el tetrafármaco. Tremendo. No es una caja de tetrabric con pastillitas adentro, por favor. Este, vamos todos presos. El tetrafármaco, tetra es cuatro. Y fármaco es este, remedio y veneno también, depende de la dosis. Pero el tetrafármaco eran cuatro ideas que eh, los epicúreos resumen. Si no me equivoco, dice así: el tetrafármaco, los dioses no son de temer, la muerte no es nada para mí, el bien es fácil de alcanzar, el mal es fácil de soportar. Esas cuatro ideas desarrolladas previamente se convierten como en un mantra. Entonces vos tenés que ir por la calle diciendo, la muerte no es nada para mí. Y entonces como que ese mantra lo asumís y no le tenés miedo a la muerte. ¿Por qué no le tendrías miedo a la muerte? Básicamente porque la muerte, como ya lo dijimos, cuando llega no la siento. ¿No? Digo, racionalmente no tiene sentido tenerle miedo a la muerte porque no tenemos experiencia de la muerte, ya lo dijimos. Eso es epicuro. Ahora cierro, no sé, no, aguantenme, cierro con Heidegger. No puedo no irme con la definición más famosa, que es la de Heidegger. Heidegger dice de la muerte muchas cosas, ya los mandé a leer, pero la definición más famosa de Heidegger es la siguiente. Heidegger plantea que el ser humano no es algo cerrado sino algo abierto. Somos proyecto, somos posibilidad. El ser humano no es nada definitivo, es posibilidad abierta, nos estamos reinventando todo el tiempo. Esas posibilidades son múltiples. Todos ustedes están acá, podrían estar en otro lado. Esta es una de sus posibilidades, la ejecutaron, cada uno va a ir para otro lado ahora, a nivel... Local, tipo de, de, de caminar a nivel interior, estamos todo el tiempo actualizando posibilidades. Pero somos eso, si tuviera que definir al ser humano, lo definiría como un horizonte abierto de posibilidades. Hay una posibilidad que a todos nos aúna, sin embargo, la muerte. Pero la muerte es posibilidad en estado puro, porque es una posibilidad imposible de efectivizar. Siempre es posible para nosotros la muerte, pero nunca se efectiva. De nuevo, sabemos que nos vamos a morir, es una posibilidad que se va a efectivizar, pero que nunca la experimentamos en términos de concreción, sino siempre como posibilidad abierta. La muerte es como la, 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 la zanahoria del, de, del conejo. ¿Sí? No. Conejo y la zanahoria. Bueno, está ahí. La vamos Está siempre adelante como posibilidad más pura. Ahora, esa posibilidad. que siempre está en estado puro, es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. Esa es la definición de Heidegger. Va de nuevo, la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. O sea, somos posibilidad abierta. Hay una posibilidad que a todos nos aúna. Esa posibilidad nos va a llegar a todos. ¿Cuál es? Lo que hace posible en un momento que todo se nos vuelva imposible. Todos nos vamos a morir irremediablemente, aunque no querramos, y esa posibilidad anula la posibilidad de que la cosa siga. Por lo tanto, para Heidegger ese recuerdo, ese, esa conciencia de la imposibilidad de posibilidades, lo que tiene que hacer al revés no es angustiarnos, sino habilitarnos a relacionarnos con lo posible desde otro lugar. Si sabes que en última instancia llega a lo imposible, bueno, elegí mejor las posibilidades. Gente que mueran tranquilos hoy en día, muchas gracias. Nos vemos con la comunidad, la clase que viene. Muchas gracias.